Hola, buen día chicas, ¿cómo están? Vamos a coser hoy una cartuchera re linda. Tenemos por acá, esta es la cartu que vamos a estar cosiendo hoy. Así que las espero para coser en vivo. Vamos a estar esta mañana de costura. Bueno, para este trabajo, ¿sí? ¿Qué telas prepararon ustedes? ¿Qué telas las que van a coser? ¿Qué telas prepararon? Yo por acá tengo cierre. Voy a utilizar esta estampa de Spider-Man. Porque ayer nos fuimos al cine y fuimos a ver Spider-Man al cine, la película nueva. Así que justo tenía esta tela que es Ensamble Perfecto, que tengo varias de Spider-Man, ahí estuvo revisando Matías, y tengo esta para el interior que me fascinó, miren lo linda que está, ahí está, esta tenía este solo paño, así que voy a comprar otros como para poder combinar. Hola Cari, de mucho de mi taller, Cari, 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 que vamos a estar haciendo cositas juntas dentro poco. Corduras, dicen, están levantando la mano quienes cosen. Esta es para Mati, sí. ¿Podés mostrar cómo suena el proyecto? ¿Cómo suena el proyecto? No entendí. Bueno, ahí tenemos. Esta es la tela exterior. Esta es la tela interior. Vamos a mostrar las telas. Para la cartuchera que va a ir en el medio, tengo cortado nylon cristal. Pero también corté cordura. Así que voy a ver si hago con nylon cristal o con cordura para el interior. ¿Sí? Me gustan las dos. Es una u otra, ¿sí? Yo les dejé nylon cristal, ya que corté como para hacer dos cartucheras, porque no me decidía si quería utilizar el nylon cristal o la cordura. ¿Cómo queda? Sí, ahí está. Tienen en el feed también tienen la fotito bien detallada y un vivo en donde vimos parte por parte el trabajito, ¿sí? Esto queda ahí, así. Me gustan esas corduras. Y para el interior combiné, ¿sí? Los detalles de afuera, por ejemplo, el zócalo y la manijita. La voy a hacer con la tela esta, ya que el exterior me va a quedar el Spider-Man rojo azul. Le voy a colocar los detallecitos en la parte de afuera. Qué lindo poder estar en vivo. Era mi compañía en pandemia, dice Cari de mucho de mi deco. Tenemos cosas muy lindas que vamos a estar haciendo con Cari, ¿eh? Cari, mucho de mi deco taller tiene cosas divinas, divinas. Unos trabajos hermosos, Cari. Es una genia, Cari, ¿eh? Sabe un montón. Ahí tenemos el trabajín. Y los detalles de solapit y parte interior y demás, tenemos acá los recortes de nylon cristal, ¿sí? Nylon cristal que corté, este termina siendo un 3 muy finito, pero era lo que tenía, ¿sí? Así que vamos a cortar esto. Tenemos cierres, necesitamos elástico, necesitamos cinta 10 y necesitamos, si tienen la lapicera que se borra con el calor, y cinta de papel vamos a necesitar para marcar la colocación del elástico y demás. Si no llegaran a tener esto, lo mismo vamos a mostrar cómo sería una manera como más casera ahí en el momento de ir colocando el elástico, ¿sí? Agarremos todo lo que es nylon cristal menos la cartuchera, ¿sí? La cartuchera después la vamos a hacer, pero ahora vamos a agarrar lo que es nylon cristal. Acá va a costar ver un poquitito porque como es nylon cristal, por ahí se confunde un poquitito, se transparenta, entonces no se ve muy bien hasta que empecemos a colocar lo que es cinta 10 y demás. Para hacer la parte de cinta 10 y detalles, yo voy a utilizar esta cinta que es de poliamida, podría haber sido cinta 10 común, que no tengo de estos colores. Como voy a estar trabajando con la cordura que es de Spider-Man, voy a utilizar colores que sean del dibujito, ¿sí? Cierre color rojo, cinta 10 color roja y color azul también, ¿sí? Esta cinta que es de poliamida suele ser como más finita, más sedosa. Está bueno, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos trabajos que quizás llevan muchas capas de tela, por ejemplo, yo ahora voy a trabajar con cordura exterior, cordura interior, nylon cristal y demás, la cinta de poliamida está buena porque es finita, entonces no agrega más grosor al trabajo que estoy realizando, ¿sí? Le va a dar una linda terminación a las partes que tenga que realizar, pero no le agrega tanto grosor. Las cintas al 10, que son las que tradicionalmente nosotras utilizamos en accesorios, esas son un poquitito más gruesas y van a ver que a veces nosotros usamos un montón, a mí me encanta, pero la verdad que cuando agregamos muchas capas de tela, por ejemplo, en mochilas que tenemos que tapar costuras en la parte interior y demás, están buenas estas. Yo me resistí mucho a utilizar estas cintas de poliamida, ¿por qué? Porque me gusta mucho la cinta al 10, la tradicional, que son de fantasía, lunares, a cuadrille, entonces me costó mucho quizás incorporar este tipo de cintas al 10 de poliamida. Una vez que la empecé a usar, chicas, me encantó, ¿eh? Si bien sigo usando muchas las que son de estampado porque es mi debilidad, esta la verdad que me gusta mucho. También vienen en muchos colores, ¿eh? Esta cinta viene del mismo ancho que la cinta 10. Sí, yo compré el mismo ancho. No sé si vienen otros anchos. Yo me compré la misma de la cinta 10 común. La compré en Cocofil, que queda en 11. La mercería es una mercería grande que creo que también hacen envíos al interior, ¿sí?
Y con. Estoy mirando. Bueno, esta es la cinta que voy a utilizar. La vamos a colocar en lo que es el nylon cristal. Vamos a ver cómo me va con la colocación del nylon cristal, porque suele ser más sedosa y quizás se mueve un chiquitín. Para lo que es el nylon cristal, vamos a hacer primero. Voy a ir mostrando en la cartuchera que tenemos como modelo qué parte vamos a ir haciendo. Y entonces tenemos como referencia. Vamos a empezar haciendo este bolsillito de nylon cristal con cierre. Como ven, tiene el nylon cristal, cinta 10, cinta 10 y cierre. Y va a ir colocado en el extremo contrario, va a ir colocado en el extremo contrario de lo que es la solapita. Y si nosotros giramos, esto va a quedar en la parte delantera. Esta va a ser la base, esto va a ser la parte que gira hacia adelante, ¿sí? Entonces, este bolsillito de nylon cristal con cierre lo vamos a ubicar en el panel interior, en esta partecita. Así vamos a construirlo ahora. Para eso vamos a agarrar el recorte que mide. Yo ahora voy a ir leyendo los mensajitos, voy leyendo por partes para no detenerme mucho. Este sería el molde B, que es el que mide 9x26, 9x26, y le vamos a colocar cinta 10 en lo que es la parte superior en principio, ¿sí? Y en la parte de acá abajo también ya le podemos colocar para luego aplicar ahí. Sí, vamos a colocar en la parte de 26 centímetros arriba y la parte de abajo vamos a colocar ya la cinta 10. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a dejar los otros dos recortes. Tomamos el molde B, que es el que mide 26 por 9, y colocamos cinta 10 en la parte que mide 26, en la parte superior y en la parte inferior. Solamente en la parte que mide 26 centímetros. Podemos colocar la cinta 10 en dos pasos o podemos colocar la cinta 10 en dos o en un paso. ¿Qué significa esto? Que podemos colocar primero enfrentando, abriendo la cinta 10, levantando la solapita. La cinta 10 tiene como una solapita, ¿sí? Que levantamos, podemos apoyar este primer paso, giramos y cosemos el segundo, o bien podemos agarrar la cinta 10, la doblamos a la mitad, ahí queda dobladita, y vamos a encastrar en la parte superior de lo que sería el nylon cristal. Yo voy a hacer esa opción, ¿sí? Vamos a colocar acá. También se puede colocar, por ejemplo, las brasileras o en otros países van a ver que colocan cinta bifaz, colocan la cinta 10 y después van a coser. Estamos en Argentina y la cinta bifaz ya suma un costo extra, así que si tenemos el filercito, le vamos a mandar el filercito o ganchito. Y si no, si queremos ponerle cinta bifaz, le ponemos. Yo tengo acá cinta bifaz. Lo que pasa es que en muchos países la cinta bifaz viene como el finito, ¿sí? De medio centímetro. Y acá nosotros llegamos a conseguir las que son obviamente de librería, que miden un centímetro y en todo caso hay que cortar y rebajar. Y como muchas que andan por acá son emprendedoras, ¿sí? Y más allá de los 20.000 truquitos que hay en internet, incluido la de la cinta bifaz, muchas ya cosen de una manera como más para emprender en cantidad. Y a veces pasa que todos estos truquitos quizás no los implementamos a la hora de coser, sino que son, es mala práctica que vamos adquiriendo y que vemos que está bueno ese tip, que es genial, pero quizás a la hora de coser no es que mucho lo implementamos, ¿sí? Porque quizás trabajamos ya mucho en cantidad, ya estamos mucho más canchera y quizás a veces ni siquiera le ponemos nada, vamos a la máquina, cosemos y listo. Vamos a colocar acá, ahora puedo ir leyendo los mensajitos. Voy colocando ahí arriba cinta al 10 y en la parte de abajo también, ¿sí? Yo en la parte de, voy a colocar todo color rojo. Ahí va a colocar azul. Bueno, voy a colocar rojo. Quería ir intercalando rojo con azul para hacer como el Spider-Man. Pero se me va a complicar cambiando el hilo cada rato en vivo, así que vamos con el rojo. Vamos a cargar en la máquina hilo a tono al color de la cinta 10. Si cosemos la cinta 10 de color blanco, no cosemos con hilo color negro, ¿sí? Tratemos de utilizar un hilo a tono al color de la cinta 10 para evitar que se noten algún tipo de imperfección, ¿sí? Salvo que les guste que haga contraste el hilo y que la verdad es que cosamos súper bien y quizás no tengamos ningún detalle, entonces ahí perfecto. Bueno, yo ahí coloqué la cinta 10. Esta lo único que tienen, que son súper sedosas, y que ni bien la terminamos de usar, hay que colocarle un alfiler para trabar, porque si no se empieza a desarmar toda, ¿sí? Vamos a colocar acá esto. Colocamos este. Y tenemos este primer recortecito, ¿sí? De nylon cristal con cinta 10, que vamos a ir a la máquina a coser con el prensatela común. Vamos a utilizar una aguja número 10, 14 o 16 y... vamos a coser con un largo de puntada número 4, ¿sí? Tenemos ahí, ¿sí? El nylon cristal con la cinta de poliamidas.
Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un cierre. Tengo preparado los diferentes cierres. Vamos a agarrar el cierre y vamos a colocar el nylon cristal este sobre el cierre. Acá van a ver que va a costar diferenciar. ¿Por qué? Porque la cinta es roja y el cierre es rojo, ¿sí? Hubiese estado lindo que le ponga el color azul, pero ella había enhebrado con color rojo y en vivo siempre todas esas cositas como que retardan un poquito más las cosas y a veces continuamos como viene nomás. Vamos a agarrar, ¿sí? En el caso este, el nylon cristal y la cinta 10 es como que no tiene derecho ni revés cuando estamos trabajando con nylon cristal. Lo que sí vamos a tomar en cuenta es que nosotros vamos a mirar el derecho del cierre, siempre el derecho del cierre, es este. Si nosotros tenemos el cierre y solemos decir derecho y revés, ¿sí? El derecho siempre va a ser la parte de los dientitos más pronunciado y si fuese un cierre que quizás como los metálicos y demás que tienen de los dos lados más o menos igual, es cuando colocamos el deslizador, la palanquita del lado que me queda, ese va a ser el derecho de mi cierre. En los cierres plásticos tienen el reborde de los dientes más grueso del lado del derecho y del lado del revés es liso, ¿sí? Tocamos con el dedo así y está liso. Y el revés del deslizador se ve de esta manera. Tenemos el largo del cierre, va a ser el largo del recorte que estamos utilizando, o sea 26 centímetros, acá van a ver que excede un chiquitín. Y lo que vamos a hacer es agarrar y vamos a superponer el borde de cinta 10 sobre el borde de tela del cierre, ¿sí? De manera que no me quede junto con el diente plástico, ¿por qué? Porque esto tiene que abrir y cerrar. Si yo coloco esto muy cerca de los dientes plásticos, eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, van a ver que el cierre tiene como dos tramas, ¿sí? Acá cuesta ver en vivo, ¿sí? Pero en el club suelo mencionar esto, que el cierre, la tela tiene como dos tramas, tiene como la mitad de la trama como si fuese de una manera y del otro lado tiene otra. Acá no se puede ver mucho, a ver si lo acerco ahí, no se ve mucho. Acá yo mirándolo sí se ve, tiene una parte como lisa y después viene como una tramita. Nosotros vamos a apoyar el trabajo sobre la segunda trama, ¿sí? Del cierre la segunda trama, vamos a apoyar ahí. Entonces me queda un espacio entre la tela y la parte plástica. Ahora igualmente les voy a mostrar, traigo el celu y se los muestro más de cerca, ¿sí? Vamos a colocar acá. Colocamos alfileres, las que se sientan con más confianza, pueden hilvanar. Hay mucha gente que quizás antes de coser quiere hilvanar y lo puede hacer. Mucha gente, no todo el mundo cose por emprender, sino que mucha gente cose por hobby, ¿sí? Ahora muy dentro de poco, en unos meses en realidad, va a empezar una nueva suscripción independiente del Club Cálido que va a estar orientada más a costuras por hobby, ¿sí? Costuras por hobby, ¿por qué? Porque son otro tipo de trabajo, otro tipo de detalle, otro tipo de ritmo de costura, otro tipo de cantidad de proyectos. ¿Por qué? El que cose por hobby lo hace, le gusta a otros también, le gusta, en sí a lo que nos gusta coser nos gusta todo. Pero hay una parte que es costura por hobby que quizás se disfruta otro tipo de trabajos, otro tipo de tiempos. Y a mí también me pasa que me gusta por ahí coser no solamente para emprender. Así que dije, vamos a hacer un curso que va a empezar, creo que en octubre lo voy a alargar. Que va a ser una suscripción que va a empezar también como el Club Cálido de a poco, ¿sí? Va a tener mucho menos trabajo porque van a ser trabajos diferentes y va a tener como otra manera de funcionar, pero va a ser una suscripción mensual y eso va a ser en octubre, ¿sí? Algo nuevo para las que les gusta coser. Acá la gran mayoría que forma parte de seguidores de Equipo Cálido y demás, el fuerte es las personas que emprenden. Pero tengo mucha gente que les gusta coser por hobby y para eso va a existir el Costo Terapia Club, chicas. Se viene el Costo Terapia Club, que va a ser una suscripción mensual que vamos a empezar en octubre. Como en octubre ya empezamos con cosas navideñas y demás, va a empezar el Costo Terapia Club, se va a llamar nuestra nueva suscripción mensual y va a alargar en octubre, ¿sí? Así que bueno, eso quería contarles. Bueno, acá, fíjense. Ahí tenemos el cierre. El cierre y la cinta 10 está apoyada sobre el bordecito de tela. Ahí, ¿sí? La cinta 10 no llega a los dientes del cierre, ¿sí? Fíjense que tengo un espacio de tela del bordecito de cierre libre para que el deslizador pueda deslizarse, ¿sí? Vamos a coser esto. Para coser este lado, ¿sí? Lo que yo suelo hacer siempre en máquina familiar, en industrial, coso con el prensatela que tiene la máquina nomás. Pero en máquina familiar suelo colocar el prensatela para cierre. Uy, acá qué desastre que tengo. Tengo que hacer una limpieza de esta parte. Tengo de todo acá adentro. Y acá voy a traer esto que suelo mostrar muchas veces. Que ustedes, quienes están por acá, ya me conocen. Y saben que quizás lo suelo mostrar.
Ahí está, ¿sí? Tenemos acá este prensatela, que es el prensatela para coser cierre. En máquina familiar me gusta utilizar este prensatela para coser cierre. Y tiene la particularidad que se llama prensatela para coser cierre doble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene esta, como esta soporte en la parte superior, ¿sí? Como ven, esa ranurita, esa partecita, ese hierrito, no sé cómo se llama, que hace que nosotros podamos calzar en la máquina de este lado o de este otro lado, según que me convenga más a la hora de coser. En el caso, ¿sí?, de ahora, yo tengo que coser, bien por este bordecito, ¿sí? Por este lado no, primero que ya tengo la costura anterior y segundo que tengo que coser bien por el bordecito, ¿sí?, más cercano al cierre, ¿sí? O sea, por la cinta al 10, por este lado, ¿sí?, por donde voy indicando, justo tengo hasta la uña roja, ahí. Entonces voy a colocar este prensatela y lo voy a calzar. Uy, pasa que grabar y hacer todo medio difícil ahí. Ahí, ¿sí? Lo voy a calzar ahí de ese lado. De ese lado para poder coser mejor. Si no, de manera tradicional, cuando coso cualquier aplicación de cierre, lo coso de este otro lado. A ver qué me cuesta. Ahí, siempre coso de ese lado. Pero ahora que voy a coser la cinta de 10 que le puse en el borde, lo voy a coser de ese lado, ¿sí? Ahí, fíjense, del lado más cercano al brazo de la máquina. Vamos a colocar ahí y vamos a coser. Cosemos el cierre. Coloco el prensatela y vamos a coser. Ahí estamos. Estoy tratando de coser prolijito. Yo soy media atolondrada para coser, ¿eh? Yo no vivo, a veces suelo coser. Ustedes no ven los detalles técnicos que me quedan. Y a veces en las cosas que grabo tampoco se ven los errores. Pero a veces suelo cometer errores por apurada, por ansiosa, por querer terminar, porque por ahí estoy apurada de tiempo. Así que estoy tratando de evitar esas cosas, de coser como si a veces estoy cansada, dejo y sigo después cuando estoy grabando. Porque a veces he seguido por querer terminar y a veces el trabajo quizás me queda para después corregir o hacer algo, entonces estoy como súper aplicada, ¿sí? Ahí, fíjense, ahí me quedó mi sobrecito con el cierre en la parte superior y ahora vamos a agarrar el panel interior, ¿sí? Vamos a tomar el panel interior. Vamos a agarrar este panel interior y lo vamos a apoyar. El recorte que hicimos recién, tomamos el panel interior y lo vamos a colocar. El borde del cierre con el borde de la tela acá, del extremo, ¿sí? 26 con 26. Me va a quedar de la siguiente manera. Ahí va a quedar, ¿sí? El borde con el borde. Borde con borde, ahí, ¿sí? Sujetamos con alfileres. Y lo vamos a dejar sujeto con alfileres, nomás. No vamos a coser nada ahora, vamos a coser después. ¿Por qué? Porque vamos a ir armando otras partes del panel y después cosemos todo junto. Vamos a colocar acá. Con alfileres. Ahora en un rato cosemos, ¿sí? Ahora vamos a seguir con la otra parte de todo lo que va a ser el armado. Entonces ya dejamos armado el panel interior y después presentado, ¿sí? Y después cosemos. Ahí tenemos, ¿sí? Coso con vos, pero de compañía yo sigo mi trabajo, eso lo hago otro día, dice Carolina. Muy bien, Caro. Ahí tenemos. ¿Estamos hasta acá, chicas? Me avisan quién llegó hasta acá, quién falta, si necesitan que les diga algo. Hacemos un parate que me tomo tres mates y continuamos con este otro lado que vamos a seguir con lo que es también nylon cristal. Vamos a colocar acá los compartimientos, ¿sí?, de solapitas y demás. Ahí. ¿Sí? Ahora seguimos con esta parte. Me tomo dos matecitos porque ahora vamos a colocar la solapa y vamos a colocar el bolsillito y luego colocamos lo que es elástico, ¿sí? Pero primero vamos a esperar 3 minutitos, así vamos avanzando tranqui. Esto es una vez que tenemos armado el panel interior, ya el resto es súper fácil, la cartuchera que tenemos que hacer en el medio también es fácil
Y contarles que en el caso de que ustedes muchas ven esas cartucheras que son brasileras, que tienen doble compartimiento, en ese caso ustedes tendrían que esta parte del centro espaciarla, hacerla como más larga, tomando como referencia cuántas cartucheras quieren colocar acá. Si yo quiero colocar una cartuchera y quiero colocar acá otra cartuchera, voy a calcular el espacio que me va a quedar, ¿sí?, para colocar esas dos cartucheras, y después recién seguirá la parte plegable que va a tener que cubrir el alto y todo lo que vaya hacia arriba y hacia adelante. Particularmente la de doble compartimiento, doble cartuchera, me parece muy grande para hacerlo como escolar, ¿sí? Me parece muy armatoste a la hora de guardar en la mochila. ¿Por qué? Porque los chicos llevan muchísima cantidad de cosas y generalmente las cartucheras que son como muy grandes, es como que ocupan mucho espacio y le genera un peso extra a los chicos que quizás no me gusta tanto, ¿sí? Sí queda ideal cuando la vemos publicadas, como para hacer, que tienen doble cartuchera, la vemos y quedan genial, pero quizás son más bien para personas que quizás o necesitan una cartuchera porque hacen lettering, o quizás hacen manualidades, o son personas como nosotras más grandes que quizás utilizamos cartuchera para otras cosas, ¿sí? Pero para lo que es propiamente escolar, ¿sí? Las que tienen doble cartuchera, no sé si se usa mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy grande. Y para los que son adolescentes y secundarios, casi ni llevan cartuchera, así que no sé. Bueno, me tomo dos matecitos y continuamos, ¿sí? Quiero corroborar cómo va quedando todo. Quiero ver si me va quedando el mismo tamaño. Espectacular. Porque puede ser que se me chipotee algo. No, ahí vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con esta parte. Vamos a continuar con esta parte, que sería la solapita, ¿sí? Y la parte de abajo. ¿Por qué? Cuando hacemos este tipo de cartuchera, que tiene acá elástico, colocamos la solapita y esta parte. Soy tu fan, dice G. Ahí tenemos esta solapita y tenemos el bolsillito, este de acá abajo, bolsillito. Porque si bien tenemos el elástico con las fibras, con los lápices, si nosotros hacemos así solo, está contenido. Pero le da mayor seguridad la solapita y esto que está acá abajo, porque al doblarse esto, a guardarse en la mochila y demás, esto no se va a caer para los costados, sino que va a quedar contenido entre la solapita y esta parte de abajo. Otra cosa, igual media tal cual, sí. Y aparte de que por más que la mochila sea muy grande, los chicos, pobrecitos, yo estoy en contra de las mochilas gigantescas para los chicos en la época escolar, porque la pobre espalda no soporta, chicas. Bueno, acá. Esta parte la voy a hacer de nylon cristal, color liso, pueden hacerlo de tela si quisieran, si es que no tienen nylon cristal. Y si fuese esta cartuchera que la están haciendo con fines que sea para maquillaje, porta, no sé, brochas y qué sé yo, también se sirve porque queda tapado acá lo que serían las brochas y demás, y no mancha nada, queda todo perfectamente ubicado, ¿sí? Vamos a esa partecita ahora. Nosotros para ese trabajo vamos a hacer, tenemos los recortes que están mencionados como molde, ya les digo, creo que miden 22 por 10 cada uno. Vamos a acá a mostrar esto. Cartuchera, vamos a ver acá, molde, con cierre hicimos. Solapita, el molde C es la solapa superior y el molde D, la parte de abajo, que son exactamente la misma medida, que es 22 por 10, ¿sí? Voy a controlar que efectivamente mis medidas sean de 22 por 10, porque a veces para los vivos, por apurada, suelo cortar cualquier cosa. 22, acá me sobra un chiquitín. Voy a cortar de este lado. 22 por 10 tiene que ser, no más largo porque si no, no más de 22 porque si no, no me va a entrar todo en el panel para que vaya la cartuchera en el medio y todo. Yo hace un rato me había fijado y me quedaba muy justo. Y yo dije, ¿qué pasa? Y resulta que este recorte, este nylon cristal, no lo corté de la medida que tenía que ser. Y la solapa también la vamos a hacer. De 22 por 10. Voy a controlar que vaya todo bien ubicado y ahora le vamos a colocar la cinta 10. Podemos dejarla de 22 o podemos dejarlo de 21. Vamos a hacerlo de 21, ¿sí? La vamos a recortar un centimetrito menos. Un centimetrito menos. Vamos a hacerlo de 22 está bien, pero vamos a hacerlo de 21. Porque 22 estamos muy justos. De 21. De 21. Ahí estamos. 21 por 10. 21 por 10. Uno de estos recortes que va a ser la solapita de arriba, vamos a redondear las esquinas
que pueden redondear con lo que ustedes decidan. Sí, yo acá voy a redondear con un círculo que puede ser de 8 centímetros, de 7, de 6. Si quieren pueden dejar la tapita sin redondear también, ¿eh? Subí también en el club un videito de esquinas, de colocación de cintas al 10 en esquinas. Y hoy estoy subiendo un reel de eso también, acá a Instagram. Todavía no lo subí, pero lo estaba por subir ayer, pero al final, entre que era el día del padre y demás, no. Bueno, este, vamos primero con este, que es el de las esquinas redondeadas, ¿sí? Este tiene las esquinas redondeadas. Este, suelo colocar la cinta 10 en dos pasos, porque colocar en un paso no me sale. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es agarrar nuestro trabajito, nuestra cinta 10, levantamos una pestañita y lo vamos a colocar lateral, la parte curva y el otro lateral, ¿sí? Voy a colocar en dos pasos, voy a sujetar bien con clip o alfileres. Acá me cuesta ver porque entre que es nylon cristal, cuando llegamos a la esquina redondeada, si quieren pueden hacer pequeños piquetitos para que ceda mejor la cinta 10. Yo ahí voy a colocar directamente. En la esquina redondeada le voy a colocar un alfiler, porque a veces me suele patinar. Más si es nylon cristal y la cinta de poliamidas. Colocamos alfileres. ¿Tienen feriado el lunes y martes, chicas? ¿O trabajan algunas estos días? Había una de las chicas que estaba diciendo que se estaba trabajando, se iba de guardia. Y ahí estamos. Bueno, en el Club Cálido esta semana tienen dos nuevos proyectitos que los voy a estar subiendo mañana martes. Son trabajos que son... Hay uno que es como un remix de algo que no está en el club, pero que sí hice en su momento. Y me parece que está muy útil porque ahora viene el Día del Amigo. Viene, son esos proyectitos que están útiles de hacer, les va a gustar. Y el segundo proyecto también es algo que no lleva tanta cantidad de tela. No es tanto de accesorios, sino que tiene que ver más con otro tipo de trabajo que está muy bueno, que también lo van a poder aprovechar ahora que es en el invierno, y también lo van a poder aprovechar para hacer, para regalar, si quisieran, para el día de, para el día del amigo, ¿sí? Muy lindo los dos proyectos. Resolví hacer esos dos proyectos, ¿por qué? Porque quiero grabarlos sí o sí hoy, así mañana ya se los puedo subir, y me puedo empezar a dedicar a hacer un trabajo grande, que quiero hacer la muestra y demás, que la mochila de viaje. Y estoy, tengo, con alguna de las chicas ya les comenté que estaba trabajando en unas cartus que quiero subir al club, nueva, modelo que ustedes me piden y demás, y me parece que son proyectos que son viables para que puedan realizar para el Día del Amigo, el Día del Niño, son proyectos que son muy vendibles por ustedes, la mayoría, que no lleva mosquetón, no lleva herraje, entonces tampoco tienen ese costo, así que la semana que viene va a haber algo de esos proyectitos en el club, ¿sí? Con trabajo con todas las redes, te felicito, hermoso trabajo. Estoy a full, sí, hola, sí. Creo que, no sé, me había fijado. Había un mensajito que me habías mandado anteriormente y no llegué a leer. Feriado en la oficina y aprovecho para coser. Ella está usando nylon, poliamida, gracias a las chicas que van ahí comentando cosas que yo por ahí no llego a leer. Bueno, ahora tenemos así, ¿sí? Tenemos así, todo alrededor la cinta 10. Voy a coser en este primer paso y después voy al segundo paso, ¿sí? Vamos a sacar este prensatela. Sí, estoy a full, la verdad que... Bueno, y la semana pasada que estuve un poco media retrasada con algunas cosas porque estaba haciendo cosas personales. Acá sostengo, porque a veces se me quiere correr la cinta. Voy despacio porque quiero que salga todo perfecto. No perfecto, pero evitar cosas que hago por apurado. YouTube es la intención subir un videito por semana, ¿sí? Ahora la semana esta voy a rehacer un proyecto que teníamos acá en Instagram. Porque tenemos muy lindos proyectos que hicimos antes y quizás son vivos, que quedaron más abajo, no se llegan a ver. Entonces voy a estar rehaciendo algunos de los proyectitos. Esta semana, hoy subo la ruana,
en YouTube. Y el fin de semana que viene voy a subir, rehacer un proyecto que tenemos en Instagram. Acá estoy, lo que hice fue pequeños piquetitos, pequeños cortecitos en las esquinas redondeadas. Y ahora voy a girar la cinta al 10 hacia el otro lado. ¿Sí? Giro la cinta al 10 y vamos a apoyar ahí. Y voy a coser este segundo paso. Viendo a mi mamá en Villa María, veo todo, pero no tengo la máquina. Una valija liviana me haría falta. ¡Uf! Una valija liviana. En YouTube trato de rehacer proyectos que tenemos de antes o proyectos que sean como más sencillos, ¿sí? En el Club Cálido, que es la suscripción mensual, solemos hacer los proyectos que son como más complejos o quizás es la versión paga de los videos tutoriales. A veces un proyecto lleva varios videos y demás. Trato de que sean no muy largos, ¿sí? Y que lleguen como mínimo. Hay trabajos que son como muy largos, que llegan 4 videos nada más. Serían como los más largos. Por ejemplo, ahora el del bolso carpeta son 3 videos. Un cuarto video es si cambian el interior, que ahí por ahí lo tengo al interior. Y después videitos extras que son tips y demás, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? La solapita. Esto no lleva broche, nada, es solamente solapita, ¿sí? Y vamos a coser el segundo paso. Cosemos el segundo paso. También acá sostengo porque se quiere correr un poco. Este trabajito queda acá en clase en vivo, en conexión en vivo y luego se baja y se sube al canal de YouTube, ¿sí? Si no llegara a quedar grabado por alguna razón acá en Instagram, seguramente en algún momento lo grabaré nuevamente. Pero no va a haber video tutorial de esto, ¿sí? Por el momento. O sea que todas las que me escriben por privado después me dicen, qué bueno que estarías que hagas un video tutorial porque es muy largo, qué bueno, cómo me encantaría verlo en un video tutorial. ¿Cuándo se sube el video tutorial? ¿Hay video tutorial? Hacemos clase en vivo de esto en algún futuro lejano. Quizás podamos hacer la versión en video tutorial, ¿sí? Ahí tenemos. Tenemos la solapita, la vamos a colocar teniendo en cuenta este margen. De este lado colocamos el bolsillito con cierre, de este otro lado vamos a colocar la solapita, pero vamos a dejar acá libre 1 centímetro porque ahí vamos a añadir un zócalo de tela luego. Entonces vamos a dejar 1 centimetrito apenitas para costura después ahí y colocamos alfileres o clip. Y yo hice el porta máquina con el carrito, pero ahora con el frío tenía mucho peso, dice. Lo llevas cuando vas a algún taller? Está saliendo el sol, qué lindo. Me voy a sacar esto porque me molesta el coser. Sacamos esto, que ahora ya salió el solcito, tengo la calefacción acá, así que ahí está quedando, ¿sí? En esta parte del centro va a ir la cartu. Ahí tenemos la solapita. Fíjense que me quedó 1 centímetro libre. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar cinta al 10 en este. Este otro va a ir ubicado. Sí, en el borde va a ir ubicado este. Porque después va a quedar tapado con la costura, ¿sí? Del zócalo. Y vamos a colocar cinta al 10 en lo que va a ser la parte de arriba y este lateral. Si quisieran. Si no, lo pueden coser acá y listo. No colocan cinta al 10 acá en el lateral. Yo le voy a colocar cinta al 10. Entonces voy a colocar cinta 10, este tramo y este tramo. Podemos colocar primero la cinta 10 en la parte de arriba y luego cortamos y cortamos la lateral. O podemos hacer como el video que dejé en el Club Cálido, que es con la esquina en punta, que venimos con la cinta 10 todo en punta en esquina. Quienes no están en el Club Cálido y siguen por Instagram o por YouTube, ese video de cómo coser las puntas en esquina, se sube un video reel acá a Instagram y un video más largo lo voy a subir al canal de YouTube, seguramente en el transcurso de entre hoy y mañana, ¿sí? Ahí voy a colocar un alfiler y vamos a un clip y vamos a empezar a coser. ¿Se le puede poner nylon, doble nylon y rellenar con lentejuela? Obvio, sí, obvio, obvio. Sí, se puede, se puede. Bueno, vamos a empezar a coser. Acá voy a coser en 2 pasos, ¿eh? Cuando cosemos en esquina en punta, siempre
terminamos de coser un chiquitín antes. Acá me cuesta ver, porque como es nylon cristal, me cuesta. Doblo, llegado a la... frenamos medio centímetro antes y marcamos con el dedo ese bordecito, ¿sí? A ver, voy a traer el celu para acá. Hasta, que, hasta la uña en combinación, es una cosa de loco. Hay todas corduras que se caen ahí, son todas de ensamble perfecto. Voy a sacar acá para mostrar. Ahí, yo frené medio centímetro antes de llegar al final, ¿sí? Voy a hacer así con la uña, entonces queda marcado el borde ese, y ese borde lo voy a llevar a la parte superior. Lo giro y lo llevo hacia arriba. No se ve acá porque todo es rojo y que cuesta, ¿sí? Pero ahora en el videito que les subo como video tips a Instagram, en el Club Cálido ya lo tienen, ¿sí? Lo subí ayer, pero... acá en Instagram subo un videito reel y en YouTube se lo voy a subir un poquito más largo al video. Voy a poner a cargar el celular mientras. Ahí estamos. Yo estoy copada con las esquinas en punta, ¿eh? Es que me queden... La cinta 10, me encanta. Al principio cuando empecé a hacer, medio como que me daba fiaca, ¿sí? Antes hacía y después me acostumbré tanto a las esquinas redondeadas que perdí la práctica, la paciencia. Y ahora estoy tratando de hacer todo con esquinas en punta, primero para que se animen ustedes también y para agarrar la práctica de nuevo. Ahí cosí, me quedó de esta manera, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es levantar la cinta 10 y girarla hacia el otro lado, ¿sí? Levanto ahí, se va a formar bien la esquinita que me encanta cómo queda. Y giro la cinta 10 hacia el lado que vendría a ser del revés. Sujetamos con clip y cosemos. Vamos a hacer toda esta parte. Y me parece que lo de los elásticos lo vamos a dejar ya para lo último. Entonces, vamos haciendo toda la parte esta que es como más rápida. Ahí queda en puntita, si ahí no se llega a ver tanto, ¿sí? Queda prolijito. Y giramos. Ahora hacemos un parate, vemos si tenemos preguntas, dudas. Me encanta esta esquina en punta. ¿Ustedes son amigas de la esquina en punta, sí? ¿O le gusta más esquina redondeada? Levante la mano, ¿quién? A ver, ¿quién diga? ¿Qué prefiere? ¿Redondeada o esquinas así en punta? Inglete, creo que le dicen también. Yo por ahí soy como más rústica en decir las cosas porque por ahí a veces me... Mucho dice inglete, ¿y qué es inglete? O por ejemplo cuando usamos... Ahí está bueno saber el nombre correcto y el nombre Madín Casero. Ahí, fíjense las esquinitas como queda. Y esto también ahí. Y ahora vamos a coser a pie de máquina. Cosemos a pie de máquina, ¿sí? Y la semana próxima, vamos a ver cuándo termina el de sublitela. Y voy a alargar un sorteo yo por acá, por Instagram. Así que estén atentis. Y para las que les gusta sorteo, se viene sorteo. Ahí estamos. Ahí me queda, ¿sí? Este. Y ahora esto así lo voy a apoyar sobre el panel. Vamos a colocar el borde del nylon cristal ahora sí con el borde este, ¿sí? Preparé varias cositas y no se vendió. Es verdad también que no tuve mucha difusión. También soy enfermera y no tengo tanto tiempo. Sí, tiene que ver mucho la difusión y demás como para poder llegar a hacer las cosas para vender. Pero también es cierto, no se tiren abajo, cierto que la situación está como más difícil. Entonces quizás cuesta un chiquitín más. El borde este con el borde este, borde con borde, y vamos a coser de este lado y de este otro lado abajo también, ¿sí? La parte de arriba dejamos libre. Vamos a sujetar con alfileres, yo ahora les muestro, levanto y se los muestro bien. Las chicas que van a ferias, ¿qué onda? Lo quiero, punto, ok, que siempre estamos hablando, nos mandamos mensajes y demás. Hizo feria virtual el otro día, ¿eh? ¿Cómo te fue si andás por ahí? ¿Cómo funcionó? O sea, ¿qué tal manejaste el tema ese? Me encantó la idea de hacer la feria virtual, ¿eh? Ella hizo una feria virtual que estuvo muy buena, la idea y demás. Me gustó mucho. Ahora sí vamos a coser parte. ¿Podrías medir los centímetros que te quedó entre el bolsillo que tiene cierre y la solapa? Creo que a mí me quedó menos lugar. Mirá, ahora te digo, ¿sí? Ahora te digo, mostramos primero esto, cómo queda. Tenemos el bolsillo con cierre,
tenemos la solapita y tenemos el de acá abajo. El de la solapita dejamos libre un centímetro, que no llegó porque tengo que colocar un zócalo de tela y esto tiene que tener movilidad. El de abajo, sí, quedó haciendo tope acá. ¿Por qué? Porque ahora con el zócalo me evito colocar de este lado cinta 10, ¿sí? Si no, tendría que haber colocado cinta 10 y haberlo llevado un chiquitín para allá, pero no pasa nada, ¿sí? Ahí, me preguntan qué espacio me quedó en esta parte. Ahora les digo, en el centro me quedó un espacio de 9 centímetros casi, de 9 centímetros. Este bolsillito y este, dijimos que lo estábamos haciendo de, decía el archivo 22, le cortamos un centimetrito, un centímetro le cortamos, ¿sí? En vez de 22, lo hicimos de 21, en vez de 22 de largo, lo hicimos de 21. El resto de las medidas son tal cual lo que se mencionó en el archivito por escrito, porque lo corté de la misma manera. Nosotros ahora vamos a coser el borde superior, el lateral este, el lateral acá, y vamos a coser esta parte que quedó abierta ahí, vamos a coser el bordecito este, ¿sí? Este bordecito vamos a coser ahí. Cosemos este bordecito en la parte de abajo, ahí, este bordecito en la parte de abajo, cosemos este lateral y cosemos el bordecito este acá y este otro en esta parte, ¿sí? Cosemos este. A mí me quedó de 8 el espacio, bueno, 8 o 9, chicas, no hace mucho la diferencia, así que pueden vivir tranquila que en 8 o 9 estamos bien. Vamos a coser, ¿sí? Muchas cosas muy cerca de los dientes del cierre, también se genera diferencia. Puede ser la diferencia de la colocación de la cinta 10. Recuerden que acá en el vivo yo dije que la solapita y la parte de abajo decía 22. Mencioné que le sacábamos un centímetro, que quedaba de 21, ¿sí? Pero si les quedó de 8, no pasa nada. De esta parte. Un espectáculo está quedando. A mí me quedó casi 9, ¿sí? No llega a totalmente ser 9, ¿sí? Pero está más cerca del 9 que, de que del 8, ¿sí? Tiene que ver la manera en que colocamos la cinta 10 con el cierre, ¿sí? Esas cosas tienen que ver, ¿sí? Pero no hay una diferencia grande. No es que les quedó de 6 y a mí me quedó de 9. O no, la verdad que no, no es algo así como muy, muy, muy relevante, ¿sí? Fíjense si cortaron bien el nylon cristal, la medida que les dije, ¿sí? Si cortaron de 22 o de, 20, de 21, como mencioné mientras lo estaba armando, ¿sí? Me quedó de 7. No, de 7 no puede ser. Controla bien, ¿sí? Controla bien el recorte este, controla esto, controla acá, ¿sí? Porque no puede ser que te haya quedado de 7, ¿sí? Si quedó 8, la mayoría le quedó 8, pero puede ser que no haya cortado este y este de 21, como mencioné, y haya colocado 22, ¿sí? Porque si no, no... Entre 8 y 9 va a andar bien, ¿sí? Pero si les quedó mucho menos, hay algo que no cortaron bien. Fíjense las medidas de los cortes, ¿sí? Fíjense la medida de los cortes. Esta mide exactamente lo mismo que estoy mencionando ahora, ¿sí? Fíjense bien, miran cuánto tiene el recorte de nylon cristal que cortaron, si tiene la medida que se les dijo. Fíjense cómo cosieron el cierre de la cinta 10, si le quedó muy separado. Fíjense esta parte, ¿sí? Si la cinta al 10 lo cosieron bien, si cortaron, si es la medida exacta de, 20, de 21 centímetros, había dicho, 21 centímetros en el archivo, en la parte por escrito, mencioné acá en el vivo que era 22 al momento de empezar a trabajar con estas piezas, comenté que le sacaba un centímetro y que quedaba de 21 al final, ¿sí? Controlen eso, ¿sí? Si no sacaron un centímetro, como yo saqué en estas piezas del largo, acá lo más probable le quedó de 8 y está perfecto, ¿sí? Pero menos de eso, quizás se le va a superponer la cartuchera. Lo mismo la cartuchera se saca y se pone, ¿sí? Pero va a quedar como muy cortito. En el caso de que haya pasado eso, en ese caso, si le colocaron cinta 10 a esta parte, este bolsillito van a tener que hacerlo un centímetro menos, ¿sí? Pero no tendría que quedar esas diferencias porque si todos estamos trabajando en las mismas medidas, a lo sumo tiene que estar entre 8 y 9 nada más el espacio que le queda acá en el medio, ¿sí? Puede ser que la base esté más chica. Claro, puede ser también el largo, fíjense si es exactamente la misma medida que se les pasó, si no, no tienen un centímetro menos.
Muchas veces, yo les digo porque a mí me pasa, yo corto la tela, todo, miro la medida, corto todo y parece que está. Y en el momento de que voy haciendo las cosas, sí, me pasa por apurada, a veces más que nada cuando voy a hacer los vivos, hoy por eso me levanté temprano, me preparé temprano, corté todo tranquila, para evitar eso, porque muchas veces como yo digo, ah, sí, lo hago, ya lo sé, qué sé yo, corto rápido y ya lo tengo preparado en el momento, o muchas veces corto en el vivo y de apurada mientras que hablo y demás, se me chispotea alguna medida, ¿sí? Entonces ahí lo que siempre hay que está bueno hacer es ir midiendo a medida que vamos trabajando, ¿sí? Para estar segura de lo que cortamos está bien. Porque nosotros podemos decir, yo ya sé cortar, yo ya me fijé la medida, ya todo. Y muchas veces cuando agarramos el centímetro y vamos verificando, siempre hay un medio centímetro, una diferencia que quizás se pueda ajustar, ¿sí? Que escucho de la feria virtual, dice. Sí, una de las chicas hizo. Bueno, ahora vamos a coser la parte de la solapa, la parte superior, y esta parte vamos a coser este lateral y la base, esta y este otro lado, ¿sí? La parte de acá de arriba dejamos libre. Muchas tienen la diferencia, como dicen, la parte del cierre. También depende de qué cierres están usando. Si es un cierre que tiene el borde de tela más finito, porque compraron el cierre, esos cierres que vienen armados, esos cierres quizás le quede, le va a quedar como más espacio también, ¿sí? Muchas veces por ahí, si cosieron más alejado de los dientes del cierre y le quedó mucho espacio de tela, le va a quedar más bajo la colocación del nylon cristal, ¿sí? Bueno, cosimos ahí, vamos a coser esta otra parte. Está quedando, pero divinura total. Cosemos lateral nada más, ¿eh? No cosemos la parte de arriba, que no se nos vaya la costura. No nos copemos con la costura porque después ahí tienen que entrar los lápices. Ahora igualmente vamos a pasar a la cartuchera y lo último que vamos a hacer es la colocación de los elásticos. Porque seguramente que la colocación de elástico nos va a llevar un chiquitín de tiempo y así podemos avanzar con el resto. Ahí estamos. ¿Quieren hacer primero la cartuchera o quieren hacer la parte de elástico? ¿Qué prefieren? Bueno, vamos a agarrar cinta de papel, elástico, ¿sí? Y yo tengo acá la lapicera que se borra con el calor y lápiz. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, esta solapita la vamos a dejar ahí un chiquitín para controlar a qué altura voy a colocar el elástico. El elástico va a estar colocado desde el margen, ¿sí? Que yo tengo acá el bolsillo de abajo y la solapita, en una línea imaginaria, desde ahí. Hacia este otro lado voy a colocar el elástico. Para que no se me vaya ni para arriba ni para abajo el elástico, podemos colocar cinta bifaz arriba y abajo de donde va a ir colocado el elástico para que el elástico no se me vaya para arriba ni se me vaya para abajo. Hay muchas que están, ya me pongo en campaña con las chicas para la juntadita. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Para que no se vaya ni para arriba ni para abajo, ¿sí? El elástico. Muchas están re canchera y ya lo hacen y espectacular, ¿sí? Yo soy de las que no está canchera, que esto hace una vez cuando tienen que grabar el video. Entonces, me suelo guiar con la cinta. Voy a colocar una cinta debajo que llegue, ¿sí? De la cinta 10 hacia arriba coloqué la cinta bifaz y en la parte de arriba también voy a colocar que me coincida con la solapita. Me está sonando la alarma de ir a buscar a los chicos al cole. No sabe qué feriada la alarma. Ahí, me quedó la cinta 10 así. Tornasolado, ¿dónde los consigo? Cierres tornasolado, diente de perro. Yo compré en Casa Natalia. Creo que Francho's Almacén de las Telas también tiene, ¿eh? Bueno, ahí tenemos. Yo coloqué la cinta bifaz abajo, la cinta bifaz, la cinta de papel abajo y la cinta de papel arriba. Me queda este espacio libre, que es donde yo voy a colocar el elástico. Pero en la parte de la cinta de papel arriba, voy a marcar, ¿sí? Del borde para acá hacia cada lado, voy a marcar 1 centímetro. Con la regla y con el centímetro. Con el centímetro, me voy a hacer el topecito acá. Es que a veces lo que yo hago es del primero y el último dejo de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque acá va a ir cosido una tela y acá va a ir un doblez hacia abajo. Entonces, el primero vamos a dejar 2 centímetros y de ahí vamos a marcar 1 centímetro
de distancia. ¿Por qué? Porque esa va a ser a qué altura voy a ir cosiendo. Si queremos colocar lápiz, si queremos colocar fibrón, si queremos colocar otra cosa, sería diferente. Pero este trabajo que gira hacia adelante es para colocar lápices o fibras chiquititas, como voy a hacer yo ahora. ¿Por qué? Porque si colocamos fibrón, queremos colocar otras cosas, no va a girar hacia el otro lado bien, sino que va a quedar todo raro y no va a girar. Entonces, esto está pensado para que lleve lápices, ¿sí? En todo caso, fibras y demás llevará a la cartuchera del centro y otras cosas llevará en la cartuchera con cierre, ¿sí? Bueno, voy a empezar a medir. El primero lo voy a medir, no sé si... Vamos a hacer de 2 centímetros el primero. A ver, de 2. No, vamos a hacer el primero de 1,5. De 1,5 y después voy a hacer de 1 centímetro. 1 centímetro. Un centímetro, para que me queden los lápices bien apretaditos, ¿sí? Van a quedar bien apretaditos. Para lápices, si quieren fibra, por ahí pueden hacer cada 1,5 centímetros. Pero yo la verdad que hago de 1 centímetro y me va bien. Queda apretadito, ¿sí? En la cinta, el elástico hay que ir dejándolo más largo. En la cinta de papel marco cada 1 centímetro. En el elástico voy a marcar cada 2 centímetros. Ahí, ¿sí? Yo marqué cada 1 centímetro en la cinta de papel. Cada 1 centímetro en la cinta de papel. Y ahora voy a agarrar el elástico. El elástico en el extremo voy a hacer un pequeño doblez y lo voy a apoyar en la primera línea. Para que me quede prolijo el inicio. Acá podemos cambiar el hilo, podemos utilizar un hilo que sea a tono, al color del elástico, o podemos dejar el que estamos utilizando. Sí, acá en color rojo, yo no sé si lo voy a dejar en rojo. Ahora, el elástico voy a marcar cada 2 centímetros, ¿sí? Cada 2 centímetros, ¿por qué? Porque me tiene que quedar un poquito más flojito. Cada 2 centímetros voy a marcar el elástico. Para eso utilizo la lapicera que se borra con el calor para ir marcando. También como neceser para las chicas que usan mucho lápiz y pinceles para maquillarse. ¿Qué les parece? Sí, eso también está muy bueno, ¿eh? Bueno, vamos a marcar cada 2 centímetros, cada 2 centímetros, cada 2 centímetros. Tenemos que marcar bastante, ¿eh? Porque... Hay quienes están más canchera y también colocan el lápiz así, colocan el lápiz, estiran y cosen. Colocan el lápiz, cosen y así sucesivamente. Yo lo hice así muchas veces, pero la verdad es que esta última es la que más me gusta. La que estoy haciendo ahora con marcando. Si bien me lleva un poquito más de tiempo, porque tengo que preparar primero todo esto, pero me da como más prolijidad a la hora de hacer el trabajo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me falta. 15, 16, 17, 18, 19. Ahí estamos. Bueno, acá las espero porque por ahí algunas están marcando. No sé si están cosiendo, si ya se fueron a cocinar. Si los maridos ya le dijeron, basta de ver costura. Bueno, ahora esto, ¿sí? Nosotros podemos colocar alfileres y podemos ir a coser con los alfileres colocados para evitar que se nos vaya moviendo o podemos ir directamente a coser a la máquina. Así, yo voy acá a cortar un excedente por las dudas. Tengo ahí y voy a ir a coser. ¿Cómo hago esto? Voy a bajar acá el celu. Hago ahí, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Yo ahora voy a ir a coser. Entonces, lo que tengo que hacer es una línea... Me tiene que coincidir con esta, ¿sí? Acá me quedó justo porque va a empezar desde ahí. Pero ahora estos otros voy a hacer coincidir la línea del elástico con la otra línea que está marcada acá en la cinta de papel. Entonces se forma el globito del elástico y cosemos haciendo coincidir esta línea con la de la cinta de papel. Ahora este que me queda ahí sí corrido lo levanto y, coincidirá con el de la cinta de papel. El elástico está marcado cada 2 centímetros. Y este otro está marcado cada 1 centímetro, ¿sí? Cada 1 centímetro y cada 2, ¿sí? Ahora, si ustedes marcaron este cada 1,5 centímetros, esto tendrán que marcarlo cada 2,5, ¿sí? Lo tienen que ir adaptando, ¿sí? Yo marqué cada 1 centímetro y cada 2, ¿sí?
Yo lo hice así en los lápices y me funciona bien. Obviamente que si quieren hacer con fibra, si quieren hacer con otra cosa, tendrán que ir cambiando. Pero lo ideal es que esto vaya para lápices, ¿eh? ¿Sí? Extremo de la solapa curva. Todo lo que está hecho así, está así, ¿sí? Todo lo que estén pensando que habría que hacer, no lo hicimos por algo, porque después vamos a seguir con el armado del trabajo, ¿sí? Vamos concentrando en esta parte y después vemos los otros detalles, porque si no, nos vamos del tema y se hace un lío, ¿sí? Vamos ahora a coser esta parte. El primero voy a coser acá para que quede trabado y vamos a ir cosiendo. Si le da mayor seguridad, pueden colocar pueden colocar alfileres y si no, van a la máquina a coser. La idea es hacer una traque al empezar y una traque al finalizar. Hacemos como doble costura, atraque, atraque. Vamos al otro lado, atraque, cosemos, atraque. Y así sucesivamente todo, ¿sí? Esta cinta de papel que yo coloqué acá abajo, la voy a llevar un chiquitín más arriba para que me sirva de guía y que no se me vaya el elástico para arriba o para abajo, ¿sí? Voy a cambiar la máquina para coser con hilo. Voy a coser con el rojo, ¿sí? Para coser ahora. Claro, depende la fibra del lápiz. Fíjense, estos lápices son finitos, ¿sí? La idea es que vaya lápices. Con la medida esa que yo le estoy pasando ahora, va a entrar justo. Esto tiene que quedar bien apretadito los lápices, porque si no quedan apretaditos, se salen, ¿sí? Pero va a depender. Obviamente que el primero que hagamos, quizás, y si queremos hacer esto y digo, no, yo voy a ponerle resaltadores que miden 3 centímetros de ancho, me van a decir, a mí no me funcionó ahí. Sí, no te va a funcionar porque tenés que espaciar. Pero esta cartuchera que hace tipo, ese que le dicen roll, no sé, que se gira hacia adelante, es para lápices o fibras finitas, ¿sí? Si yo quiero colocar más cosas más grandes, no va a girar la tapa hacia adelante, ¿sí? Va a quedar todo tosco. ¿Estamos listas para coser el elástico? Levanten la mano si tienen alguna duda, alguna pregunta, me dicen. Así avanzamos, ¿sí? Vamos a terminar hoy el trabajito. Va a ser un vivo que quede largo, ¿sí? Porque lleva muchas etapas. Nos estamos dedicando exclusivamente a coser. Pero igualmente lleva su tiempo porque son varias partecitas. Me avisan si cosemos, me levantan la mano si cosemos o si prefieren que explique algo, si tienen alguna duda. Vuelvo a reiterar que esta cartuchera es para que lleve lápices o fibra finita. Si nosotros eso no entendemos y queremos colocar cosas más gruesas, no va a girar la tapa hacia adelante, ¿sí? Por eso es la medida del elástico, para colocar lápices o fibras finitas. Si ahora queremos colocar otra cosa, tendríamos que hacer otro estilo, ¿sí? La parte de acá, al final, no, ahora no lo mencioné porque por algo, ¿sí? Ahora lo vamos a mencionar, porque ahora yo voy a ir cosiendo y voy a ir mostrando al llegar al final cómo debería quedar, ¿sí? Por eso es que no estoy mencionando ahora, porque si no, voy a marear. Claro, en el elástico vamos a marcar el doble. Cosemos preguntitas, dudas, consulta. Voy a colocar acá para empezar a coser el bordecito para que me quede asegurado primero. Vamos a colocar ahí. Voy a traer para que se vea. Yo la pensé para agujas de crochet, así me voy modificando. Muy bien. Vamos a ver si puedo traer el trípode acá y les pongo ahí para que puedan ver la costura. En vez de verme a mí, ven la costura. Ahí están. Perfecto. Perfecto ahí. ¿Sí? Y ahí vamos a coser. Ahí hice una puntadita, voy a sacar el alfiler. Voy a empezar cosiendo el borde, voy a coser con hilo de rojo, vamos a ver qué tal me va. Yo les cuento que yo a veces antes me pasaba esto de que me daba inseguridad ser tan chiquitito. Y después me pasó que hacía más grande y se me caían las cosas, ¿sí? Este primero vamos a dejar ahí. Y ahí vamos a ir cosiendo cada uno. Hacemos doble costura, atraque al empezar y al finalizar. El atraque sí o sí, ¿sí? Y me va a ir coincidiendo. El elástico, fíjense cómo queda dobladito así, ¿sí? Me junto hilo abajo. Paciencia y mucho amor para coser. Vayan tranquila y despacio. Yo voy a coser esto con tranquilidad. No me pienso apurar. Así que hagan tranquila ustedes también. Porque esta parte para que quede bien, que el elástico no le quede torcido ni nada.
y la tijerita. Despacito, con paciencia y mucho amor. Y acá me quedó. Acá también hay que tener cuidado con los hilos, que no se metan adentro, porque como cosemos varias veces, quizás el hilo se puede hacer macana. Ahí no estoy mirando yo los mensajitos, porque la tengo de espalda el trípode para poder enfocarles esta parte. Así que cosemos esta parte, yo les hablo y demás, pero ahora cuando termino de coser, leo las preguntas o mensajitos que me hayan dejado, ¿sí? Cosemos atraque, levanto aguja, me voy al otro, hago coincidir la línea del elástico con la línea de la cinta bifaz. Yo debo reconocer que cuando me tocaba hacer proyectos que tenían elástico, lo odiaba. Desde que vi esta técnica, ¿sí? Que obviamente que no es que la inventé yo, sino que la vi en algún video reel o algo de las brasileras, me encantó. También fue prueba y error ver la cantidad de centímetros que tenía que dejar, ¿sí? Porque vi la técnica pero no entendía nada de lo que decían. Entonces vi cinta bifaz elástico, dije, ah, qué bueno lo de la cinta bifaz para guiarme. Pero después cuánta cantidad de centímetros y demás, me dio como que fui probando yo. ¿Ven cómo van quedando todo ahí? Ahí estamos. Ahora leo mensajes porque tengo de espalda el trípode a mí. Y para que ustedes puedan ir viendo esta parte. Ahora al final les muestro cómo queda, que una de las chicas estaba preguntando. Pero ahora lo vamos a mostrar, ¿sí? Colocamos todo esto. ¿Le gusta hacer cartuchera? Levante la mano quien le gusta hacer cartuchera. ¿O son más de hacer bolso, mochila, cartuchera? ¿Qué le gusta más? Ahí se me quedó trabado el hilo. Ahí está. Con un hilo a tono hubiese sido genial, pero bueno. Ahora, llegamos a inventar que a la cartuchera le salga telaraña, pero tenemos asegurado el éxito, ¿eh? Marvel nos contrata. Ahí va quedando, ¿sí? Todo el costadito. Todavía no me animé a coser elástico. Voy a ver si me animo. Tiene que animarse, chicas. Da fiaca. Uno piensa en la cantidad de elástico que tiene que colocar y da fiaca. Yo soy una que me pasaba eso, ¿sí? Porque a mí cada vez que todos los proyectos me gusta coser. Yo tengo como mis preferidos que me gusta coser más. Tengo mis preferidos para hacer vivo, mis preferidos para hacer, no sé, video tutoriales, mis preferidos para hacer por mi cuenta, ¿sí? Pero la colocación de elástico no estaba dentro de mis preferidos ni a palo. Porque encima pensamos, hay que hacer eso, hay que coser y hacer atraque y coser doble cada costurita. Contamos cuántos globitos de esto tenemos que hacer, decimos, uy, soy 20 y hay que hacer costura doble, atraque. No, dejo, decimos. Pero la verdad que queda muy lindo. Estoy llegando al final, ahora les muestro, me voy a fijar a ver si se ve bien desde ahí, donde están viendo ustedes. Acá al final me queda para hacer un globito más. Y después queda el chatito. Ahí les muestro cómo me quedó a mí el final. Entonces, ustedes lo pueden ver. Obviamente que si marcamos con la lapicera que se borra con el calor, después le tiramos un poco de secador, de aire caliente secador, y queda. Ahí, fíjense. El final terminó el último globito y este quedó chatito. Porque ahí va a ir unido un zócalo de tela. Ahí. Ahí tenemos. Todos estos elásticos que vemos ahí, todos estos hilitos, con paciencia y mucho amor y con una tijerita, después tenemos que sacar, ¿sí? Ahí quedaron todos los globitos. Vamos a alejar esto. Vamos a poner de vuelta acá. Y vamos a continuar. Bueno, los hilitos los vamos a sacar después. Ahora después los sacamos. Vamos, una vez terminado con esta parte,
corto esto nada más. Vamos a continuar con la cartuchera y ya después estamos para el final. Si lleva muchas partecitas, de este otro lado queda horripilante. Si quieren lo pueden ir recortando y si no lo dejan así, total ese lado no se ve. Pero sí sacamos los hilitos que quedan de este otro lado. Sí, saco la cinta bifaz, La cinta de papel siempre es un gran aliado en el costurero para unir moldes y demás. Y ahí tenemos. El elástico acá tiene un doblez y en este otro lado quedó chatito. ¿Sí? Ahí tenemos el último globito ahí y después chatito. Ahí tenemos, ¿sí? Esta sería la parte del panel de adentro. Chatito. Y tenemos ahí un doblez al iniciar. Esos hilitos que quedan, después los cortamos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me dan un ok si estamos hasta ahí? Que vamos a pasar a armar ahora la cartuchera que va en la parte del interior. Vamos a agarrar nuestro centímetro. Y acá, por favor, me corroboran todas que tienen bien cortado las telas. Agarran un centímetro y miden como estoy haciendo yo. Y controlan que tenga realmente 33 por 31. ¿Sí? El 33 centímetros, lo que mide 33 centímetros, va a ser el lugar donde va a llevar el cierre. 31 centímetros será todo lo que va a dar la vuelta. A escuchar bien acá, porque si no ahí, acá es cuando van a meter la pata. Nuestro recorte de cartuchera mide 33 por 31. La parte que mide 33 centímetros va a ser la que va a llevar el cierre. ¿Sí? Controlen que tengan exactamente las medidas que se pasó, porque si no, después van a empezar con que hay algo que les sobra o que les falta, ¿sí? El elástico es un elástico, yo tenía este, ¿sí? Yo tenía este elástico que es más bien para ropa y usé este, ¿sí? Antes usaba un elástico que era como más finito, que no me gustaba. Después hay una que se le suele decir cinta elástica, que es elástico en realidad, que es este otro, este rosado, también está muy lindo, ¿sí? Ese tipo de elástico. ¿Cuánto mide el centímetro? 2 o 3 centímetros, como dice Fernanda. Bueno, en la parte que mide 33 centímetros y para no meter la pata, vamos a colocar cinta 10. ¿Cómo colocamos anteriormente? En un paso, ¿sí? Así que vamos rapidín en esa parte. Colocamos cinta 10 en la parte que mide 33. Así que todas las que están cosiendo en este momento, miden que sea el lado de 33 el que le van a colocar cinta 10, ¿sí? Lado que mide 33, colocamos cinta 10 y es donde vamos a colocar el cierre luego, ¿sí? La cinta 10 la vamos a colocar en dos pasos. Voy a agarrar los clipsitos. El elástico de brillito yo también he usado, ¿sí? He usado en su momento. Todo, podés, ¿sí? Podés. Depende para lo que vos lo querés hacer, si la gente le gusta. En lo que es accesorio y a veces mismo indumentaria, uno va probando, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? ¿Qué gusta, qué no gusta, qué tenemos, qué no tenemos, si hago para vender, si hago para practicar, si quiero hacer y le quiero sorprender a mi hijo y le quiero hacer para ver cómo queda y pruebo con lo que tengo, ¿sí? Se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. Si yo te diría que hay que hacer para vender, el elástico con brillito queda lindo, ¿sí? No queda mal. Por ahí soy más partidaria del elástico de 2 o 3 centímetros para la cartuchera, pero he hecho con elástico de brillito, esos verdes, rosaditos con brillito y también me gusta cómo queda, ¿sí? Ahí tenemos la parte superior de 33 centímetros y este otro lado que mide 33 también voy a colocar la cinta 10 y de esa manera voy a visualizar mejor a la hora de armar. Esta cartucherita es de confección rápida, todas van a empezar ahora a escribir el abrojo y el abrojo, cuánto colocamos el abrojo y el abrojo y el abrojo. Ahora vamos a colocar el abrojo, ustedes no se preocupen, pero necesitamos primero armar partes de este trabajo previo al abrojo, ¿sí? Paso a paso. Y vamos. Colocamos esto y cosemos, ¿sí? Cosemos a pie de máquina. Me quedó de esta manera el cinta 10 en la parte que mide 33, cinta 10 en la parte que mide 33. Vamos a coser a pie de máquina. Mi silla se va bajando. Cosemos, cosemos, cosemos. Me cuesta coser acá porque mi mesa es alta. Hasta la máquina me combina hoy, ¿eh? Una cosa de loco.
ahí cosimos. Y acá el cierre vamos a hacer lo mismo, pero acá vamos a hacer la parte que se abre el cierre y se coloca en los extremos, ¿sí? Ahora vamos a mostrar. Me quedó así. ¿Estamos? Ahí, qué grande las chicas que están acá en vivo, se quedan todo el tiempo. Bueno, ahí estamos, ¿sí? 33 y 33, mide al lado. Vamos a agarrar el cierre. Vamos a agarrar uno más cortito, este. Y acá, sí, anteriormente nunca hicimos esto de abrir el cierre, ¿sí? Como vemos en muchos videos que hacen nuestras colegas las brasileñas, vamos a hacerla. Acá también, ojo que hablamos siempre de la brasileña, que hay un montón de chicas que también hacen súper geniales, así que... No necesitas prensa tela de teflón porque todas las partes que estamos cosiendo con nylon cristal lleva cinta 10. Entonces, se desliza la máquina sobre la cinta 10 y no sobre el nylon cristal directamente. Hubo pequeños lados que cosimos nylon que tenía nylon cristal, pero en ese caso vos podés girar el trabajo y coser del lado de la cordura, que era cuando ensamblamos. Y ahora lo muestro. Pero no necesitas para este trabajo, sí o sí, prensa tela de teflón. No, para este trabajo no necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos cosiendo sobre cinta 10, ¿sí? No estamos cosiendo directamente sobre lo que es el nylon cristal. Si querés coser directamente sobre nylon cristal, ahí sí. Pero, por ejemplo, este lado, este otro lado, ¿sí? Que tenía nylon cristal, si nosotros deslizamos con el prensatela común, quizás no cuesta, pero nosotros podemos girar y coser de este lado y cosemos con el prensatela común, ¿sí? O sea que este trabajo está apto para que lo puedan hacer, ¿sí? Con algunos de esos pequeños detallecitos se puede hacer. Bueno, vamos a agarrar el cierre, vamos a sacar el deslizador y el cierre vamos a abrir acá. Abrimos, ¿sí? Abrimos el cierre, abrimos totalmente el cierre y vamos a ubicar un cierre con el lado que mide 33, ¿sí? El dientito va a quedar hacia arriba y el borde de tela va a quedar apoyado debajo de la cinta 10, ¿sí? Vamos a colocar así, voy a colocar con alfileres para que se pueda ver mejor y ahora traigo el celu para que puedan ver, ¿sí? Traigo los alfileres, coloco esto y ahora les muestro. Para todas que me pregunten y el velcro, ahora vamos a colocar el velcro, pero primero voy a colocar el cierre. Aguja que uso, aguja número 14 o aguja número 16. Ahora yo estoy cosiendo con una aguja número 16. Casi siempre tengo una aguja número 16. Colocamos todos los alfilercitos. Esta sería como la parte más larga que queda y ya el resto sería el ensamblar y detalles, ¿sí? La manijita y demás. Ahí tenemos, cierre por acá y cierre, vamos a colocar en este otro extremo, ¿sí? El derecho del cierre, la parte plástica mirándome hacia mí. Colocamos alfilercito y seguimos. ¿Hay alguien que esté cosiendo conmigo y quizás... quiera preguntar algo o quienes no estén cosiendo y quieran preguntar algo, adelante nomás. Mientras tanto aprovecho para leer. El Blue, nunca me voy a ir solo cuando Cintia se jubile, dice María. Me da que después no puedo unir el cierre abierto. No, sí vas a poder. Es como todo en la vida, es cuestión de práctica. Todo es cuestión de práctica. Lo más difícil que hicimos, ¿sí? Las que somos madres, fue enseñar a caminar, a hablar, a la primaria, a los chicos. O sea que colocar un cierre, fácil. Y quienes no tienen hijos, tuvieron que aprender a caminar, a escribir, a ir al baño, a todo. Eso era lo difícil, ¿sí? Ahora, colocar un cierre es práctica. Así como aprendimos a caminar con práctica y quizás no salió tan bien, algunos nos habremos reventado la cabeza ahí contra el piso, y lo hicimos, ¿sí? O sea que si pudimos con eso, podemos con todo, chicas. Y no me iba a alcanzar, entonces por ahora solo miro. Bueno, pues lo haces. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí podemos ver. Ahí podemos ver el cierre. Y arriba coloqué la cinta al 10. De este otro lado, se ve así. Y ahora vamos a coser, como había mostrado anteriormente, que cosimos por el bordecito para coser el cierre. Vamos a coser esto, vamos a armar la cartuchera, vamos a cortar los fuelles y ahí recién vamos a colocar el velcro. ¿Estamos? Un trabajo que lleva varias piezas, ¿sí? Para las que querían coser en vivo por Instagram, ¿vieron? Pensé un proyecto así bien, bien lindo para coser por estos lados, ¿eh? Lo piden y lo tienen, ¿eh? No se pueden quejar, ¿eh?
cosemos un lado, cosemos el otro. Se supone que queda guardado, se supone que queda guardado. Ahí estamos. Estamos en la recta final, ¿eh? En la recta final. Por eso cosemos hoy feriado, ¿por qué? Porque por ahí no tenemos que salir corriendo a buscar a los chicos al cole, ¿sí? Porque si no, en la semana a veces no podemos coser en vivo así, porque la verdad es que la hora pasa volando. Acá, voy a coser una partecita. Ahí estamos. Ya sabes que para el club Costuterapia ya tenés una alumna. Dice, sí, sí, va a estar lindo. Estoy pensando, linda propuesta para lo que es el club de Costuterapia. Primero quiero terminar de subir cosas que son principiantes, que dije que iba a subir, que después me pasó de todo y no terminé subiendo nada. Son cosas que tenemos, pero lo quiero estructurar mejor, poner nuevos videos y más. Voy a ver esta semana. Por eso es que hoy y mañana subo proyectitos al club. Dos proyectos que son dentro de todo lindos, pero no son rebuscados. Para poder subir eso y poder dedicarme a grabar cositas para el club, que son de justamente soy principiante, lo quiero liquidar sí o sí esta semana. Y después para octubre, después de la expo y demás, quiero largar en octubre el Costuterapia Club. Que Costuterapia arrancó como un curso que nos conectábamos en vivo con las chicas, con un grupo de chicas, que hacíamos todo en vivo. Después hicimos como lunes Costuterapia acá. Y ahora, en octubre, van a ser el Costuterapia Club, que va a tener como finalidad costuras que sean más bien para quienes cosen como hobby o quizás cosen con otros tiempos, quizás no cosen tanto como para emprender, son otro tipo de detalle y va a haber una mezcla de cosas, ¿sí? Entre costura y algunas cositas más que va a estar muy lindo. ¿Dónde podemos entrar al club? El club es de suscripción mensual, está abierto del 1 al 10 de julio para que se puedan suscribir. En el perfil de Instagram tienen un enlace con información. Ahora tengo que subir los precios, que este fin de semana no subí porque era muy día del padre y demás. Hoy ya se los voy a dejar. Y creo que Darío ya lo cambió en los mensajes automáticos cuando mandan mensajes. Y después tienen también una historia destacada que dice Club Cálido con información, con el teléfono para suscribirse y demás. Se escriben por WhatsApp y ahí Darío les va indicando. La suscripción es del 1 al 10, ¿sí? O sea, si ya se quieren suscribir ahora, todavía no. Lo hacemos del 1 al 10 de julio. Bueno, una vez que tenemos esto así, vamos a agarrar y vamos a colocar el deslizador, ¿sí? Vamos a colocar el deslizador y después lo vamos a volver a sacar porque yo lo que voy a hacer es marcar ahora el fuelle. Vamos a... no lo vamos a sacar de vuelta. Vamos a colocar el deslizador. Y lo que tenemos que marcar ahora es el fuelle. Tenemos esta parte así abierta. Vamos a pasar el deslizador todo y va a salir el deslizador. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me aseguro que quede sellado, ¿sí? Cerrado. Y ahora voy a volver a colocar el deslizador. Obviamente que para el Costuterapia Club, quienes ya forman parte del Club Cálido, el que tenemos hoy en día, y quieran sumarse a ese Costuterapia Club, va a haber un descuento, ¿sí? De suscripción al otro. Lo hacemos por suscripción porque es la modalidad que más me gusta a mí trabajar, la que ya vengo trabajando hace mucho, la que sé que a la gente que ya me conoce, le gusta también, así que es como mi modalidad preferida. Tenemos ahí el cierre, tenemos el deslizador, y ahora lo que vamos a hacer es dejar el cierre hacia arriba, dejamos el cierre hacia arriba, hacemos coincidir los lados de la cinta al 10, ahí estiramos este otro, y acá hacemos un piquetito. Para eso tenemos que hacer bien esto. Levantar el cierre bien hacia arriba, que los bordecitos de la cinta 10 coincidan, estiramos y piquete. Me voy al otro extremo y hago lo mismo, ¿sí? Coincide en la cinta 10, el cierre queda hacia arriba, estiramos y piquete. Ahora, el piquete que hicimos ahí, el piquete que hicimos en el nylon cristal me va a tener que coincidir con el borde, con los dientes del cierre. Juntamos, enfrentamos así. El revés del cierre con el piquete, los dientes con el piquete. Y vamos a colocar ahí un clip o alfileres. Ahí. De este otro lado hago lo mismo. El piquete con
los dientitos del cierre. Ahí, vamos a aplastar esto. Vamos a colocar algún que otro clipcito más. Y ahora vamos a cortar lo que es el fuelle. Y luego vamos a colocar el velcro, ¿sí? Vamos a abrir de vuelta el cierre y cortamos el, colocamos el velcro. Pero primero yo tengo que saber dónde está la base, ¿sí? Y cómo va a quedar el moldecito este para ver en qué parte yo coloco el velcro, ¿sí? Ahora, tenemos de esa manera, vamos a cortar el fuelle. Cortamos el fuelle, cortamos el fuelle, cortamos el fuelle. Para todas las que están escribiendo y el velcro, esto lo tenemos que hacer antes de cortar el velcro, ¿sí? De colocar el velcro. Por eso es que no me estoy olvidando del velcro. Voy a ver qué cantidad de fuelle vamos a cortar, porque no me acuerdo cuánto corté. Vamos a cortar 4x4. Vamos a cortar un cuadradito de 4x4. 4x4. En cada esquina voy a hacer un cuadradito de 4x4. Después vemos si cortamos un chiquitín más. Vemos cómo va quedando esto. 4x4. Podemos hacer el cartoncito, un cartoncito a la medida. Para tener, si hacemos esto en cantidad, por ahí ya podemos tener el cartoncito listo. Entonces lo vamos haciendo, ¿sí? Yo ahí marqué, ahí se puede ver 4x4 y así cada esquina, ¿sí? Vamos a marcar así. 4x4. Yo uso la cinta métrica nomás para ir marcando. 4x4. Si hago 4x4 significa que me va a quedar una altura de 8 centímetros la cartuchera, ¿sí? Van marcando, no sé si están cosiendo, si ya abandonaron todo, se fueron a almorzar. Se supone que va a quedar grabado, así que la que quiera abandonar puede abandonar y pues sigue. 4x4. Ahí estamos. Una vez que marqué, voy a cortar, ¿sí? Una vez que marqué, cortamos. Sin que se nos vaya la tijera porque a veces esto es medio traicionero. Si damos el tijeretazo, más que en nylon cristal, se nos va el... Se nos va de tema el corte. Ahí. Ahí tenemos el fuelle marcado. No vamos a coser nada todavía porque hace falta coser el velcro. Ahora, yo quiero saber, ¿sí? Yo quiero saber, me quedó acá un espacio para colocar la cartuchera de, en mi caso, de 8 centímetros. 9 centímetros, le dije hoy. No, se ve que este lado me quedó más chico. Se ve que el nylon cristal, ¿vieron? Este nylon cristal está cortado así como más para adentro. Acá me quedó 8 centímetros y acá me quedó 9. O sea que este me quedó como medio en diagonal. ¿Vieron? Que hoy me preguntaba si quedó 8 o 9. Acá me quedó 8 y acá abajo me quedó 9. Se ve que este recorte está como en diagonal. ¿Vieron que me preguntaban? Y yo les decía que miran bien ustedes. Fíjense, yo les pasé la medida de acá. Si lo hubiese pasado la medida de acá arriba de 8, estaba perfecto. O sea que el que estaba mal era mi recorte este, que se ve que lo corté como en diagonal acá abajo. Y acá mide 21,5 y acá mide... No, mide bien, no sé. Capaz que está cortado mal la base, como decíamos hoy. Bueno, nosotros acá tenemos entonces entre 8 y 9 centímetros. Entonces, para saber si mi cartuchera, la base, va a entrar bien ahí, fíjense, la parte esta, acá tenemos el fuellecito. Si nosotros ahora medimos esta parte, vamos a ver que esa parte me va a medir 8 centímetros. O sea que mi cartuchera, la base de mi cartuchera, va a calzar justo en esta parte. Si nosotros agarramos esto así y vemos la cartuchera, decimos, pero la cartuchera es más larga que el molde. No, ¿por qué? Porque esta parte y esta parte va a armar la altura del fuelle, va la altura de la cartuchera. Entonces, mi cartuchera va a terminar midiendo menos este y menos esto. O sea que va a entrar justo en los 26 centímetros de ancho que estoy teniendo en mi trabajo. ¿Se entendió? Ahí tenemos. Vuelvo a decir, ¿sí? Entonces, la base esta de 8 me va a entrar perfecto en la parte del espacio libre que tengo acá en el medio. Ahora, una vez que corté los cuadraditos de todo, yo necesito colocar el velcro, ¿sí? El velcro se coloca en la base del nylon cristal.
Una vez que yo corté los cuadraditos, tengo cómo va a quedar mi cartuchera. Entonces voy a sacar todo esto de vuelta y voy a colocar el velcro. Si nosotros trabajamos haciendo producción de estas cartucheras, ya trabajamos en cantidad, nosotros ya vamos a tener este molde con toda su formita en cartón. Para hacer el vivo, ¿sí?, suelo hacer de esta manera porque es más fácil que se animen a hacer quienes capaz que nunca han cosido, ¿sí? Entonces, nosotros ahora vamos a sacar el deslizador. Vamos a sacar el deslizador. Mi trabajo me va a quedar con esta formita, ¿sí? Y entonces, en el del centro, en la parte que queda en el centro, ¿sí?, nosotros tenemos así el trabajo. Tenemos uno que es más larguito. A ver, voy a poner algo de fondo para que ustedes lo puedan ver. Fíjense, tenemos la parte del centro, sí, que es más larguita. Ahí en el medio voy a colocar el velcro, ¿sí? Los cuadraditos son de 4x4. Vamos a agarrar el velcro. Y mi base sobre la cual va a ir aplicada es de 26. Nosotros vamos a cortar un velcro que va a medir 22 centímetros, ¿sí? 22 centímetros de velcro vamos a cortar. Mientras que no nos termine echando Instagram, que se termina el vivo, vamos a continuar. Si llegara a aparecer algún cartel de Instagram que dice que hay que se corta el vivo, se terminó hasta ahí, terminamos y continuamos en todo caso mañana. Pero mi idea es terminar hoy, así que quédense tranquilas que yo me quedo acá. Hace mucho que no hago vivo largo, así largo, largo, así que esperemos que se guarde todo bien. Me va a querer morir si no se puede guardar. Ahora, esta parte abro y voy a colocar en la base, en el centro de la base, el velcro con alfileres. Voy a colocar el velcro del lado de lo que quedaría al derecho del nylon cristal, que ahora les digo cuál sería. Ahí está el velcro, ¿sí? El derecho del cierre, o sea, el borde pronunciado de los dientes del cierre plástico, me indica que ese lado es el derecho de mi trabajo. O sea que de ese lado va a ir el velcro. El velcro va en la base, en lo que va a ser la base, a la mitad, ¿sí? A la mitad. 22. Igualmente tienen todas las indicaciones por escrito, ¿sí? Ahí tienen el velcro y lo que nosotros vamos a hacer es coser todo el contorno, ¿sí?, del velcro. Yo le voy a mandar con color rojo para hacer más rápido y no tener que cambiar a color blanco, ¿sí? Pero lo ideal sería que lo cosan con un hilo a tono. Está quedando espectacular, pero lo voy a coser con rojo. Ahí está. ¿Se entendió dónde va ubicado el cierre? ¿El velcro? Yo coloqué la parte más pinchudita, ¿sí? Bueno, ¿se entendió la parte del velcro? Si no, miden de lado a lado a la mitad y colocan el velcro. Esa sería otra referencia más fácil. Cosemos. Una vez finalizada la cartu, ensamblamos todo el resto, ¿eh? Falta poquito. Se hace largo y eso que esta vez le metimos a la costura nada más. No hablamos fuera de lo que es la costura. Cosemos. Está cosiendo raro. Ahí estamos. Y si no, se puede colocar broche, sí. Lo que pasa es que habíamos dicho que el velcro es más fácil para si lo hacemos pensando en los chicos, ¿sí? Porque es más práctico para ellos colocar. Los snap, todo queda muy lindo, pero para ellos les resulta más fácil el tema del... Es más fácil el velcro. Yo voy a coser otra vez más, una vuelta más el velcro porque me quedó la costura media rara. Entonces, ideal es un hilo a tono. Yo acá, para hacer en el vivo más, para que no se haga más largo y demás, y evitar sacar un hilo, poner el otro, cosí con rojo. Ah, no me gusta cómo quedó con rojo, pero... La primera costura se ve que estaba flojo
la bobina y me quedó raro. Ahí está. Ahí tenemos el velcro. Una vez que tenemos el velcro abajo, vamos a cerrar la carta común y corriente como hacemos siempre. Tenemos ahí, ¿sí? Vamos a cerrar esto. Colocamos de vuelta el deslizador. Y acá, para girar esta cartuchera, y si están haciendo de nylon cristal, por ejemplo, un nylon cristal que es grueso, por ahí, para girarlo de vuelta, pueden tener a mano el secador de pelo. Entonces le tiran aire caliente, se ablanda el nylon cristal y lo pueden girar bien hacia el otro lado, ¿sí? En mi caso, este nylon cristal es un nylon cristal dentro de todo manejable, así que quizás no creo que me dé mucho problema. Ahí tengo abierto, voy a sacar el deslizador y lo voy a volver a colocar porque necesito que esté cerrado. Colocamos el deslizador y acá, para evitar que se nos abran los laterales, no sé si tengo el encendedor por acá, no, yo tenía un encendedor, no sé dónde quedó, pero por ahí lo que pueden hacer es, o cosen acá unas puntaditas a mano o con la máquina, o quizás lo pueden quemar con calor, ¿sí? Los dientecitos plásticos, y queman con calor este otro lado para que quede sellado, ¿sí? Para que quede sellado y no se salga el deslizador al dar vuelta. Si el nylon cristal es muy grueso, tírenle calor con el secador para que pueda girar mejor, ¿sí? Pero si no, lo que pueden hacer es queman las esquinitas o cosen a mano, entonces se puede dar vuelta más fácil, ¿sí? Yo acá este, vamos a ver si se puede dar vuelta, o vamos a abrirlo un chiquitín, a ver acá. ¡Ay! No tengo un encendedor para quemar. Voy a pedir a Darío a ver si me trae el encendedor. Mati, ¿me traes el encendedor? Mati, ni me escucha. A ver, voy a traer para a ver si me sale. Agustina, ¿me pasas el encendedor de la cocina? Vamos, voy a quemar acá en vivo y en directo a ver qué pasa. Quiero ver la hora por la cantidad de tiempo que tenemos para hacer el vivo, ¿sí? Estamos a las 10, 11, 12 y media, 2 horas y media. Creo que media hora más no aguanta Instagram. A ver esto. Ahí está. Vamos a quemar. Este no lo había hecho, pero vamos a ver. Voy a quemar el plástico de los dientes del cierre. Para evitar que se me abra. Cuidado, no vayan a apoyar con el nylon cristal. Esperen un ratitín que se queme. Para que quede sellado. Ahí está. Entonces ahora voy a abrir un chiquitín. Abro un chiquitín y lo voy a girar. A ver, para que no se me abra. Igualmente este finito. Pero se quiere... Cuesta. Ay, creo que se me va a abrir igual. Pero se me abrió igual. Bueno, vamos a darle vuelta igual. Con el secador de pelo va a ayudar más para que se dé vuelta. Y evitamos que quede marcado. Iba a traer el secador de pelo y al final no lo traje. Bueno, ahí que quedó abierto, ¿sí? O lo juntamos bien ahí y cosemos directamente y no, ya no le colocamos el deslizador de vuelta. Que voy a hacer eso para no tardar mucho. Si no, hay que sacar el deslizador y volver a colocar. Pero acá me faltó un poquito quemar más. Bueno, ahí. Esto, por más que me quedó abierto ahí, lo vamos a juntar bien. Lo juntamos bien, Y voy a colocar un brochecito. Lo juntamos lo más que podemos. Ahí. Ahí también. Y de este otro lado, también. Ahí. Y ahora vamos a coser esta parte y cosemos esta otra parte y tapamos con cinta 10. Yo ya voy a coser y le voy a colocar la cinta 10 para avanzar un poquito más. Sí, yo suelo ponerle el deslizador del lado del revés y lo suelo mostrar así en el club también. Pero como a veces acá en Instagram se suman también personas que capaz que es la primera vez que cosen, trato de no hacer cosas como media raras o diferentes, porque si no por ahí las mareo, ¿sí? Pero sí, suelo mencionar que de colocar el deslizador del lado del revés. Yo en realidad lo hago así siempre, para evitar girarlo.
pero como a muchas les cuesta colocar el deslizador, más colocarlo al revés, ya le sumamos una cosa complicada y quizás nos animan a coser directamente. Ahí tenemos, ¿sí? Colocamos, cosemos, en mi caso ya voy a colocar la cinta 10, entonces ya adelanto un paso. Nos queda colocar el velcro, sí, en el panel interior. Y terminamos. Falta un chiquitín, falta un chiquitín todavía. Pero vamos a tratar de hacer todo hoy, así ya hoy liquidamos esto. Vieron que cuando uno quiere empieza a querer terminar, la máquina cobra vida y empieza a ser macana. Acá no sé de dónde me salieron como tres hilos. Ahí vamos. Ya falta menos, ya falta menos. Pero, ¿qué me está haciendo macana? ¿Qué pasa acá? Hay algo que se está cosiendo mal. Y algo que se está chipoteando. A ver, vamos a enhebrar de vuelta. Entonces cuando hay algo que fallan en la enhebrada, vamos a enhebrar de vuelta por la duda. En la recta final, no me puedo abandonar ahora. Me pasa cuando estoy apurada. Así es como que la máquina de coser o la impresora, yo me acuerdo antes cuando trabajaba en la oficina y era el horario que me tenía que ir y me pedían que haga algo a último momento, ese momento la impresora no funcionaba, se quedaba sin tinta, se trababa, algo le pasaba a la impresora, las hojas, no, odiaba la impresora. Encima, vieron que en las que trabajan por ahí en la oficina con las impresoras, cada impresora es que pareciera como que es diferente. Bueno, ahí cosí el primer paso de la cinta 10, ahora lo voy a girar hacia el otro lado y ya me queda el bordecito de cinta 10 ahí. Y de este otro lado hago lo mismo. El velcro de rojo me quedó horripilante, pero bueno. Estamos en la recta final. El velcro se coloca del lado del interior de la cartuchera, a no confundirse, porque estamos trabajando con nylon cristal y a veces quizás se podemos confundir, ¿eh? Bueno, una vez que cosimos ahí vamos a controlar, ¿sí? De abajo hacia arriba 4 y de la esquinita esta a la costura 4. Para que cuando yo abra el fuelle me quede bien. Si no, a veces pasa eso que quizás no coincide un chiquitín. Entonces, controlamos que de la costura hacia adentro 4 y del borde hacia adentro 4, ¿sí? Yo voy a abrir directamente. Ahora los fuellecitos esto, hacemos coincidir este lado con este otro lado. Para eso solemos hacer lo que decimos, abrir el fuelle. Voy a meter la mano así por dentro de la cartuchera. Voy a estirar el fuelle. Vamos a estirar el fuelle y vamos a colocar brochecitos y cosemos. Pero para que me coincida bien esto, vamos a controlar que del borde hacia adentro tenga 4 y de la costura hacia adentro sea 4. No desde el borde, sino de la costura hacia adentro 4. Si me tengo menos que 4, agarro y me fijo cuánto más me falta y corto un chiquitín más para que me quede 4x4. Yo voy a abrir el fuelle y vamos a coser. Cosemos haciendo una traque al empezar y un atraque al finalizar y colocamos cinta 10. Esta parte yo no le voy a colocar cinta 10 para poder avanzar en el trabajo y después lo voy a colocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto como se sale del trabajo, tranquilamente después del vivo, coloco bien la cinta 10. Así avanzamos en el otro paso, ¿sí? Ustedes también, si están haciendo, vamos a dejar de tarea para el hogar, colocar la cinta 10 de acá a esta parte y seguimos avanzando en el resto del trabajo. Así Instagram no nos echa de la conexión.
mismo fuellecito. Acá claramente no me quedó 4. A ver si me marca ahí. Bueno. ¿Hay alguien que siga cosiendo o abandonaron para ir a almorzar, chicas? Digan la verdad. Por más que me digan, dejamos todo, Cintia, estoy comiendo un asadito ahora. Dejé la costura. Están todas perdonadas. Están todas perdonadas. Me quedó todo con clipsito. Sí o sí, hacemos atraque al empezar y atraque al finalizar. Cosemos esto y luego, tranquila, le colocamos cinta bien, ¿sí? Porque ahora lo que vamos a hacer es avanzar con el resto del panel. Cosemos a pie de máquina y hacemos atraque al empezar y al finalizar. La costura en inversa. Inversa, en reversa, en reversa. Yo acomodando la casa. Yo muchas veces cuando veo vivos de otras personas, pongo algún vivo mientras voy ordenando la casa, tal cual, hago lo mismo. O a la mañana que estoy en casa, Darío se va al gimnasio y yo me quedo en casa. Vieron que la gimnasia no es lo mío. Mientras él se va al gimnasio, me pongo a hacer todo acá. Y pongo algún vivo, algo que no haya visto, YouTube, algo. Y voy haciendo. Y me llevo el celular para un lado, para el otro. Mientras voy lavando todo lo que quedó en la cocina. También. Un día debo reconocer que se me cayó el celular en la parte que estaba lavando. Casi me muero. Pensé que se me había mojado todo el celular. Yo estoy viendo y después coso. Yo voy más lenta, pero voy cosiendo. Yo sigo mirándote. Bueno, sí, un montón. Están ahí. Muy bien. Bueno, esto que cosí así. Esto que cosí así. Ahora después le damos una buena terminación con cinta 10 y demás. Yo voy a recortar así el excedente. Lo voy a girar del otro lado, de tarea del hogar. Terminan la cinta 10, la colocación de este lateral, de los laterales. Vamos a terminar el panel. Así ya finalizamos el trabajito. Yo después comemos, dice G. A ver, acá tenemos. Ahí estamos. ¿Cómo cosés parada? Te admiro, dice. Bueno, ahí tenemos. Hasta el baño llevo el celular, sí. Ahí está. Están levantando todas las manos las chicas. Ahí. Agarramos y giramos, ¿sí? Acá también estaría bueno el secador de pelo porque a veces evita que quede marcado el nylon cristal. El secador de pelo es genial. Le tira el calor, ablanda el nylon cristal y gira espectacular, ¿sí? Si no, cuesta girar el nylon cristal. Más en productos que son chiquititos, cuesta. Vamos a... Este nylon cristal que estoy usando yo no es muy lindo. Pero era justo el que tenía. Tenía con brillito. Pero quería hacerle ya para que le quede a Mati. Entonces se lo hice liso. Obviamente con cinta 10 todo va a quedar mejor. Ahí tenemos la cartucherita. Tenemos la cartucherita. La tela Animal Print. Es de Mona, tienda de telas, pero ella no va a estar haciendo más cordura. Así que no sabría decirle quién está haciendo ahora. Vamos a agarrar el panel que teníamos, ¿sí? El panel que teníamos. Y en la parte que quedó sin nada, en el centro, ¿sí? Vamos a colocar la otra parte del velcro que medía 22 centímetros en el centro. Porque la cartuchera va a ir ubicada en el centro, ¿sí? Vamos a colocar así. El velcro nos llega de punta a punta, por eso queda así. Vamos a colocar en el centro, colocamos alfileres y vamos a coser. Ay, acá voy a cambiar el hilo blanco, chicas, porque me mata el color rojo. No quería cambiar de hilo, pero ya acá a este lado se va a ver mucho. Ya es más fuerte que yo. Le voy a colocar este color beige, por lo menos, que es más clarito. Ya estamos en la instancia final, ¿eh? Hoy, mañana, feriado, mañana tenemos conexión por el club. Vamos a hacer el tema de la manta de invierno, vamos a conectarnos. A ver si vamos terminando la manta, ya no nos queda nada. Pusimos plazo el 30 de junio. Algunas de las chicas ya fueron terminando. Ahí.
Vamos a coser en el centro. No, no me gusta el color rojo, me voy a poner blanco. Cosemos, cosemos, cosemos. Ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a agarrar va a ser el socalito ese de tela, en donde puede ir después los broches snap o puede ir el snap, pero el broche snap o el velcro. Yo voy a colocar velcro después. Vamos a colocar el socalito ese de tela. Vamos a agarrar la tela exterior y el zócalo. Nosotros acá lo que vamos a hacer, ahora colocamos, digo dónde colocar el velcro, dónde colocar el broche snap, vamos parte por parte, vamos a agarrar la tela exterior y vamos a enfrentar revés con revés, revés con revés. Del lado que tenemos nosotros, los bolsillos esto, para armar el sandwichito. El velcro adhesivo, cuando lo quiero coser, se quiere la aguja. ¿Algún tip? Velcro autoadhesivo. La verdad que no sé, porque nunca lo usé. Tenemos acá la tapita y tenemos la parte de elástico. De ese lado va a ir el zócalo este de tela. Este zócalo es para extender un poquitito más el panel y sobre el cual luego vamos a colocar los broches o el velcro. ¿Por qué? Porque ya no me queda espacio acá para colocar eso y necesito darle un cierre a esta cartuchera. Entonces vamos a colocarle este zócalo de tela, vamos a colocar revés con revés de las telas, corroboramos que esté de este lado que tiene la tapita y la parte de elástico, voy a girar del lado de la tela exterior, vamos a agarrar este recorte que es el zócalo y vamos a enfrentar derecho con derecho, vamos a sujetar con alfileres o con clip y vamos a coser a pie de máquina. No tenemos que coser la solapita, ¿eh? Por eso la solapita quedaba un poquito más atrás. Enfrenté derecho con derecho de las telas y vamos a coser a pie de máquina. Va a ser la superficie sobre la cual vamos a colocar el velcro o los broches snap, ¿sí? Estamos haciendo la extensión y luego al final colocamos el velcro, ¿sí? Ahí tenemos. Una vez que colocamos, lo vamos a levantar y lo vamos a llevar hacia el lado interior. La parte superior vamos a hacer un doblez de 1 centímetro aproximadamente. Yo suelo marcar así con la uña. Y ahora el reborde este de costura está mirando la tela. Yo lo que voy a hacer es apoyar este doblez de la tela sobre ese reborde, ¿sí? Con la costura que se ve, así. Está doblado, el reborde está hacia adentro, este lado tiene un doblez y lo apoyamos de manera que me quede prolijito ahí. Sobre esta parte voy a colocar luego el velcro o el broche snap. Que ahora lo vamos a colocar todo porque ya es la última parte. Falta colocar la manijita, que la manijita la vamos a colocar antes de cerrar el trabajo. Acá pueden colocar cinta bifaz si quisieran, para hacer más fácil. Ya estamos en la recta final, espero que Instagram no nos saque. Después si hacen el trabajito y lo quieren compartir en las historias, arroba en Equipo Cálido, me aparece a mí. Si es una cuenta privada, no me va a salir, quieren mandar fotito, me avisan, me dicen que estoy autorizada a compartirles la fotita y se las comparto. Del lado exterior va a quedar así. Me fui a un baño y después de cargar el celular me estaba quedando sin batería. Verá, mientras cocino empanada te miro. ¡Oh, es la rosa! ¡Hola! Estamos haciendo una cartu. Ahí, ¿sí? De este lado va a quedar ahí dobladito. Vamos a coser por el borde. Vamos a coser por el bordecito. ¿Sí? Y del lado exterior queda de esta manera. ¿Estamos? ¿Cosemos?
Ahí estamos. Ahí estamos. Sobre este zócalo vamos a colocar ahora el velcro, porque esto va a ir hacia adelante, hacia esta parte, y va a cerrar con velcro. Entonces, en esta partecita le podemos colocar los broches snap o velcro. En este caso, yo le voy a colocar velcro. Vamos a colocar 22 centímetros de vuelta. Fíjense que esta parte está abierto, ¿eh? Esto está abierto. Solamente me estoy ocupando de este extremo, porque tengo que colocar la manijita todavía. Voy a agarrar, voy a colocar la parte esta más suavecita y la voy a colocar en el lado interior, ¿sí? En el lado interior del armado, coloco clip y cosemos. La vamos a dejar final. Solamente tarea para el hogar, colocar cinta 10 de la Car2Box. Se puede coser del lado interior también, si querés previamente, obviamente. Estoy cosiendo de esta manera porque me resulta más fácil así explicarlo en vivo. Pero pueden colocar velcro, broche snap, broche imán, broche resorte, broche pulpito. Lo pueden coser primero en la parte de tela que va a coincidir con la parte interior. Bueno, hay miles de opciones para poder coser. Acá no estamos enfocando en una opción. Ahí tenemos. Quedó el velcro. De este lado quedó de esta manera. ¿Sí? Y ahora vamos a agarrar, vamos a dejar esto así como está y vamos a armar la solapita, la manijita. ¿Por qué? Porque la manijita va cosida un chiquitín hacia adentro, porque si no esto queda como muy suelto. Queda muy suelto y no, particularmente no me gusta. Entonces vamos a coser un poquito hacia adentro, pero lo tenemos que coser solamente en la tela exterior. Y ahora vamos a hacer, vamos a decir a qué altura y demás. Vamos a agarrar ahora este recortecito, ¿sí? Vamos a agarrar, vamos a hacer un doblez y un doblez de un centímetro, vamos a enfrentar y vamos a coser. ¿Vamos bien? Vamos a coser. Hacemos el doblez. Enfrentamos los dobles. Me queda como una manijita finita. La manijita también es opcional. La que quiere lo puede hacer. La que no, no lo hace, es realmente opcional la partecita esta. Queda lindo, queda delicado. La verdad que me gusta la cómo queda la... la manijita. Ahí. Cosemos este lateral y este otro lateral, ¿sí? A calcular la altura en donde tenemos que colocarlo, ¿eh? Para eso, para ver a qué altura, yo les voy a mostrar cómo hago yo las veces que tengo que practicar o tengo que ver antes de grabar el video y demás, ¿sí? Lo que voy a hacer es agarrar la cartuchera. Esta cartuchera es el plástico, es más livianito. Este, como es más armadito, queda mejor. ¿Cómo queda el zócalo? Así. Ahí quedó el zócalo y de este otro lado quedó así. Ahí. Me voy a tomar un mate aunque esté frío. No tengo ni azúcar. Tomo un matecito. Cargo los informes de la página de gestión de estudiantes, dice la chica. Quiero ver la hora. Uy, ya estamos ahí, ¿eh? Vamos a ver si nos permite Instagram terminar. Uy, tereré parecía. Bueno, vamos a agarrar, vamos a meterle porque tengo miedo que Instagram diga, se terminó tu tiempo. Agarramos esto, la base, con la base vamos a poner el velcro, velcro con velcro, esta cartuchera es livianita, ahí, y vamos a hacer el simulacro de cómo quedaría cerrada. En la parte esta que queda abierta, vamos a colocar unos alfilercitos.
Si se llega a terminar el vivo, les grabo en todo caso un videito reel, cómo colocar la cinta 10, que igualmente se va a subir un videito, ¿sí? Ahí, no coso nada, voy a hacer el simulacro. Fíjense, la parte delantera me va a coincidir con la parte de la cartuchera. Y esto va a ir hacia adelante. Yo acá le voy a agregar peso, porque si no se me mueve mucho. Voy a agregarle peso. Saludos desde Bernal, dicen las chicas. Acá vamos a calcular a qué altura vamos a colocar las manijas y vamos a colocar el velcro, ¿sí? Pues estoy colocando todo esto para que me haga peso y no se me mueva. Ahí. Voy a levantar esto, voy a agarrar esto otro y lo voy a llevar hacia adelante y me voy a fijar a ver a qué altura colocar yo la manija. La tapita la voy a llevar... No, que no quede muy trabado hacia abajo, porque no se olviden que acá esto tiene que llevar lápices, ¿sí? Y va a quedar todo muy a presión. Entonces, no lo estiren mucho hacia abajo, ¿sí? Vamos a llevar así. Me llega justo abajo, ¿eh? Ahí. Que quede así bien cerradito, nos fijamos cómo queda. Voy a colocar un alfiler. Para ver a qué altura iría el velcro. Primero voy a calcular la manijita. Ahí está quedando la manijita, ahí está quedando la cartu, ¿sí? Ahí me quedó muy, muy cerrado a mí, voy a levantar un chiquitín más. Voy a levantar un chiquitín, más que nada por los lápices y demás que va a llevar guardado. Ahora les digo a qué altura coloco yo todo. Y me fijo acá en la parte superior a qué altura colocar la manijita. La manijita voy a poner acá. Solamente lo voy a usar, colocar en la tela exterior. Me voy hasta hacia este otro lado. Coloco e igualmente ahora vamos a medir todo. Me encanta cómo está quedando, chicas, ¿eh? Me encanta. Fíjense, ahora vamos a coser la manijita para que no quede tan larga. Si les parece muy larga, la cortan un chiquitín, ¿sí? Para que quede más bajita. Por ahí como va a ser para Mati, la voy a dejar más bajita. Y acá me fijo adelante a qué altura iría el velcro, ¿sí? Para eso voy a dejar mirándome hacia mí. Levanto un poquitito adelante, me fijo dónde está el velcro y coloco un alfiler que me quede ahí, a qué altura tendría que ir colocado el velcro. Bueno, tenemos ahí, tengo ahí identificado a qué altura voy a colocar las manijas, tengo identificado a qué altura voy a colocar el velcro, saco todos los alfileres de vuelta, saco los alfileres, para que me quede separado lo que es tela interior. Habíamos hecho el simulacro. Y ahora sí, lo que vamos a hacer, sacamos la cartu, me quedó las manijas ahí con alfileres y me quedó el alfiler ahí a la altura que voy a colocar el velcro, ¿sí? El velcro lo voy a colocar, la parte que me faltaba, ahí, lo voy a colocar del borde de tela hacia abajo, lo voy a colocar a los 5 centímetros, ¿sí? A ver, a los 5 centímetros y medio, me voy a colgar esto acá, a los 5 centímetros y medio, centrado en lo que respecta al ancho, y de arriba hacia abajo 5,5, ¿sí? Vamos a sujetar con alfiler. Y cosemos con velcro, cosemos el velcro. Cadena nacional, sí. Ah, me muero. Ahí. Tratamos de hacer un poquito para cada lado. Ahí. Y cosemos todo el contorno, ¿sí? Estoy tirando esa idea. No me vayan a escribir sin cuándo vas a hacer la maratón. Así yo me agendo y me dejo liberado en los días. Porque a veces me dicen así, ¿cuándo lleguemos a los 10.000? ¿Cuándo será? No tengo ni idea. Cosemos. Estoy cosiendo solamente en lo que es la tela exterior, ¿eh? Hoy, quiera o no quiera, hicimos maratón de costura con la cantidad de horas que estamos acá conectados. No sé ni cómo salió el partido de Argentina. Alguien que me diga cómo salió el partido. Ganamos, perdimos, salió empate. Tiene pinta de haber salido empate. Tiene pinta de haber salido empate. No lo vi, pero...
Se me salta la puntada cuando coso el abrojo. Fíjate si está bien enhebrada la máquina, si cuando cosiste no se salió el hilo de abajo del carretel. Ganó, dice. ¿Cuánto? 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 Y ahora, la manijita del zócalo hacia abajo, coloqué el velcro, la tirita, la manijita, a los 7, ¿sí? Del zócalo hacia abajo, 7. 2 a 0, wow. Del zócalo hacia abajo, 7 centímetros. Del zócalo hacia abajo, 7 centímetros. Repite y repite. Yo tengo el disco de la que enseña. Yo tengo esa manera que como siempre enseño, entonces es como que me repito por más que no me pregunten. Ahí, del borde hacia adentro, 7. Del borde hacia adentro, 7. Y ahora nosotros, fíjense que me estoy quedando solamente con la tela exterior. Solamente con la tela exterior. Voy a coser del borde hacia adentro unos 4 o 5 centímetros, bajo y vuelvo. De este otro lado, cosemos, entramos 5, bajo y vuelvo. Entonces la manijita me va a quedar no tan suelta. Si queremos, podemos coser aún más hacia adentro y que me quede una partecita nada más para agarrar, ¿sí? Cosemos solamente lo que es tela exterior. Está quedando hermosa mi capuchita. A las chicas del club hoy no le mandé mensajes por WhatsApp. Mañana subo los dos trabajitos de esta semana. Son dos trabajitos muy lindos. La semana que viene sí se vienen proyectos más fuertes, para nivel más intermedio o avanzado. Esta semana son proyectos para que puedan hacer absolutamente todas. Así que trato de mechar trabajo complejo, trabajo simple. Hay varios trabajos que tengo agendados para la próxima semana. Súper lindos, súper lindos. Esta semana me llevó tiempo el tema de la carpeta, el bolso carpeta me llevó tiempo. Porque encima estaba haciendo algunas cosas personales. Entonces, lo fui haciendo por etapas. Ahora espero que lo hagan, ¿eh? Miren que les subí la versión carpeta, la versión con folios con nylon cristal en el medio. Todas las opciones, ¿eh? Yo a veces cuando me meto en esos líos de hacer una opción, otra opción, ahí es cuando me atraso, porque en vez de ser dos proyectos, terminan siendo tres más otras cosas, ahí es cuando parece me atraso. Bueno, una vez que tenemos esto así, la manijita, el zócalo y demás, vamos a agarrar todo esto y ahora sí, juntamos todo con alfileres y cosemos todo el contorno para que quede unido y luego colocamos cinta 10 para finalizar. Como yo me volví a conectar ahora y estoy haciendo esta parte más tranquila, voy a terminar de coser en vivo, así ya queda lista. Obviamente, chicas, las que tengan que saber salir del vivo porque tienen que ir a hacer otra cosa, háganlo tranquila porque ya la primera parte quedó grabada y supongo que esta también. Ahora, después del vivo, a la siesta, a las 5 creo, nos vamos al cine de vuelta. Nos vamos a ver Flash ahora. Vamos a ver Flash. Maratón de cine hicimos este fin de semana. Maratón de cine. Ya hoy no compro más pochoclo. Ya me hartó el pochoclo. Ayer, el pochoclo del show, debo reconocer que el pochoclo del cine le agarró la inflación, ¿eh? Ya no es el pochoclo de antes, ¿eh? El pochoclo dulce ya no tiene azúcar, chicas. Viene trucho. Ahí tenemos, ¿sí? Todo con alfileres. Y ahora sí, cosemos este largo, la parte de esta y esta otra. Hoy me llevo mi vasito térmico con un café con leche adentro. Me dice Mati a mamá, pero no puedes entrar con comida al cine. Mira, me entra justo en el bolsito puffer. En el bolsito puffer me entra justo el vasito de... El vasito térmico, así que yo me voy a llevar mi vasito térmico, me voy a llevar acá dos medialunas guardadas, me voy a sentar en el cine, sacaré mi vasito térmico, mis dos medialunas y me voy al cine así. Ya hoy ya no compro pochoclo porque pochoclo me cansó y aparte no tiene ni gusto el pochoclo ya. Flash, sí, la de Spider-Man, estaba mirando las críticas, todo como que es la mejor película. La verdad que está para los chicos, los adolescentes, está muy buena. La verdad que Spider-Man, porque tiene todo entre cómics, entre el diseño que tiene de la película. Está muy lindo. A mí particularmente no es lo que más me gusta, pero estaba interesante. Al final se está volviendo más interesante, pero no voy a contar qué pasa, porque si no le voy a quemar la película. Y así que hoy vamos a ver Flash. Me dice Agustina, pero y le digo, pero... Porque este Spider-Man es del multiverso, multiniverso, no sé qué. Y son hay un montón de hombres arañas de todas las dimensiones. Digo, leo mucho Spider-Man por todos lados. Me hartó, le digo. Y hoy la de Flash es más o menos así, pero de Batman. Así que, vamos a ver. Y
Y el fin de semana pasado compramos el CD trucho en la feria. Y vimos La Sirenita. Que La Sirenita es la misma sirenita que antes, solamente que era una versión nueva. Y vi también. Yo dije, voy a empezar, tengo que empezar a hacer video haciendo la crítica de las películas. Con toda la película que veo. Y después vimos Rápido y Furioso, que no le presté mucha atención. Transformer fui al cine a verla, no me gustó mucho. Pero es Transformer, así que sí o sí la tenía que ver. Yo soy de las que aparece, bien, no sé si vieron la película Transformer, pero somos de los que aparece los Transformers y es como que pareciera que entra, no sé, el cantante súper famoso y estamos ahí. Bueno, cosí todo el contorno, quedó todo esto adherido. Todo adherido. A pie de máquina, podés coser a medio pie o a pie de máquina, porque ahora vamos a coser la cinta 10, ¿sí? Yo lo cosí bien por el bordecito, pero podés coser si querés a pie de máquina. Quedó todo unido, todo unido. Parece de shopping, de cartuchera, me encantó. Ahí, y ahora coser cinta 10, que la cinta 10 la vamos a coser con esquina en punta, ¿sí? Hoy mostré cómo era, y ahora, durante el día, les voy a subir un video tutorial para quienes no están en el Club Cálido, un videito reel de cómo colocar la cinta, un video reel que dura un minuto, y la versión más larga la subo al canal de YouTube. Ese bolsito puffer es un camión. ¿Dónde lo encuentro el tutorial para hacerlo? Está en el Club Cálido, el curso de suscripción mensual. Voy a colocar del exterior hacia adentro. Acá, tengan en cuenta que está el zócalo. Del lado del zócalo no colocamos cinta 10, ¿sí? Este lado no va cinta 10. Colocamos de este largo, el ancho y este largo. Al colocar la cinta 10, voy a dejar de este lado, del lado del zócalo, un centímetro más largo y vamos a colocar todo el contorno. Gracias, Chi. ¿Quién iba a decir, Gisela, que iba a terminar cosiendo yo, no? ¡Qué loco! Vamos a coser todo el contorno. Nos fijamos que tenemos hilo porque este es el momento que deja de tener hilo la máquina. Recuerden que cuando cosemos en punta, con la esquina en punta, frenamos la costura medio centímetro antes, doblamos, marcamos, levantamos la esquinita esa y avanzamos. ¿La abandoné hoy, Miriam? Sí, Miriam, tenés razón. Yo les quiero mostrar cómo queda terminada y aparte ya la quiero ver terminada, la cartuchera final. Nos queda solamente colocar cinta 10 en la Cartu Box, que eso se lo dejo de tarea para el hogar. Lindo trabajo gratuito hicimos hoy, versión gratuita para que todos puedan hacer, para que nadie se quede sin coser, así que no hay excusas, ¿eh? No hay excusas. Ahí cosimos, recuerden que al inicio dejé un centímetro más largo, ahí está, fíjense que quedó un centímetro más largo y de este lado también, porque ahora lo que vamos a hacer es girar las cintas hacia este otro lado. Ahí, este reborde, que me quedó ahí, lo voy a rebajar. Rebajamos. Fíjense, voy a rebajar un poquitito el borde para que me quede el armado al mismo tope que la cinta 10. Para que la cinta 10 gire bien hacia el otro lado. Ahí estamos. En la parte de acá arriba, levantamos, comemos guiso de lenteja, ¡qué rico! ¡Qué rico! Levantamos la cinta 10, ahí, llevamos en la parte de arriba, doblamos ahí,
Y ahora envolvemos nuevamente y sujetamos todo con clip para poder coser, ¿sí? Ya estamos en la trama final. Me encantó la cartuchera. Me fascinó la cartuchera, chicas. La verdad, yo tengo una gana terrible de ponerme a hacer cosas para vender, ponerme en serio a tener una marca de productos y demás. La verdad que es algo que tengo pendiente desde hace tiempo que quiero. No tengo tiempo realmente. Voy a ver si me pongo las pilas y lo hago para el año que viene. Este año capaz que haga algunas pequeñas cositas con productos así, algunos que otros nada más, pero quiero largarme fuerte para el año que viene, dedicarme a eso. Vamos a ver, siempre no creo que pueda ser en mucha cantidad, pero quiero poner una marca de productos y demás. Es el objetivo. Este año lo iba a hacer, después me anoté en la Expo Hobby y lo cierto es que lleva su tiempito organizar, pensar, estar predispuesto a esa idea y la verdad. Entonces pospuse lo que era eso para el año que viene y también porque a raíz de algunas cuestiones de salud que pasaron al principio de año me llevaron a tomarme las cosas de otra manera y demás. Entonces es como que, porque ustedes me conocen a mí, vieron que soy media como que voy por todo y te hago todo a la vez y le meto con todo y después termino hecha bolsa. Entonces este año vengo como más controlada. El susto del verano hizo que recapacitara con la velocidad que trabajo a ser como más controlada. Porque vieron que si no yo coso y trabajo, en vez de 24 horas trabajo 25. Ahí está. El abrojo que cierra, ¿de cuánto es? De 22 centímetros. Ahí está. Fíjense, tengo todo la cinta 10 alrededor. Ahora me fijo, ahora leo los mensajitos, chicas. Termino de coser esto y leo mensajitos. Y vamos a coser todo, toda la vuelta. Para eso voy a cambiar mi hilo color blanco y voy a poner el color rojo. Me quedó impresionante esto. Yo misma me digo, qué bello que me quedó. Quedó comprado del shopping totalmente. Tiemblan las librerías con esta cartuchera. Ahora leo los mensajitos, chicas. En breve viene mi cumple, chicas. El 30 de junio cumplo 44 pirulos. 44 pirulos. El año que viene 45. ¡Oh, por Dios, cómo pasa rápido todo! Vamos a coser. Termino de coser esto y leo los mensajitos. Pero quedó una maravilla. ¡Cómo me encantó! Tendría que hacer video tutorial de esto, ¿eh? Tendría que hacer video tutorial porque la verdad que está divinura total. Sí, por mí, chicas, coso todo el tiempo. Ahí está. Bueno, fin. Está sonando el celular. También es el 30, pero el 84. Yo compré el metal en librería. Son mucho mejores los que tienen orejita. Bueno, ahí tenemos. Panel exterior. Panel interior. Panel exterior. Panel exterior. Colocamos la cartuchera. La cartuchera lo único que falta es colocarle la cinta 10. Falta colocarle la cinta 10 en esos laterales nada más. Colocamos la cartuchera. Ahí. ¡Ah! ¡Qué divinura total! Me sacan una. Sáquenme ahí si me quieren sacar una foto. Si me pueden sacar así después yo publico. Ahí con la cartu. Ahí quedó la cartu. Me quedo así dura. Entonces yo hago captura de pantalla del trabajo. Ahí. Me río. Ahí tenemos la cartu. Y levantamos esa partecita ahí. Llevamos hacia adelante.
tendría que coincidir el velcro con el velcro. Y quedó la cartuchera, divinura total. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Estoy feliz con la cartuchera. Fíjense, ahí tenemos. Estoy como iluminado últimamente, porque la verdad que siento que me salen las cosas así prolijitas, muy lindas. A veces soy sincera, a veces soy apurada y capaz que ustedes no ven, pero yo le mando como venga. Y la verdad que quedó final, final, final. ¿Podés volver a mostrar dónde termina la cinta? Llega hasta el final la cinta, mirá, llega hasta el final. Llega hasta el final, dejé un excedente de un centímetro, se dobló y se giró para coser el segundo paso. Ahí, ¿sí? Ahí tenemos. Tenemos la cartu, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó con el Spider-Man. Y tengo, por suerte, tengo varias corduras de Spider-Man que le compré a Ensamble Perfecto. Así que esta es tan ideal para hacer, para regalar para los cumpleaños los compañeritos de Mati. Me encantó. Bueno, chicas, me alegro que les haya gustado, que la puedan hacer. Y debajo del videito este les voy a dejar y del otro las medidas. Les mando un beso grande a todas, gracias por haber estado ahí. Quienes se quieran suscribir al club de costura, ¿sí? De costura creativa, que se llama Club Cálido, se pueden suscribir del 1 al 10 de julio escribiendo por WhatsApp. Tienen información para leer en qué consiste en el perfil de acá de Instagram, arroba equipo cálido. Tienen un enlace, hacen clic ahí, tienen información del Club Cálido y demás. Besos, G. Y cualquier cosa me escriben por privado al número de WhatsApp. En el feed de Instagram también tienen las tres primeras publicaciones, tienen el teléfono del club, tienen historia destacada con también el celular para poder escribir. Cuando mandan el primer WhatsApp, el mensajito, les sale información automática de qué consiste el club en un enlace. O sea que tienen información por todos lados. Si no, me escriben por privado y me piden y les mando el mismo archivo, ¿sí? Les mando un beso grande a todas. Nos vemos. Disfruten el fin de hoy, mañana, todavía que queda. Y les mando un beso grande a todas. Mañana me conecto a las 5 de la tarde por el grupo privado Club Cálido para hablar sobre la manta de invierno y demás, chumear sobre el tema. Y mañana les subo los proyectos de esta semana al Club Cálido. Hoy por la tarde me voy a hacer otras cositas. Les mando un beso grande. Chau, chau.